das todo. La Liga Sports TV, tu nueva app del deporte español en directo. Gratis, porque cuantos más lo veamos, más grande será. Liga LEP Oro. Temporada 2020-2021. Retransmisión ofrecida por la Federación Española de Baloncesto. Ahora mismo el partido entre Covirán Granada y Real Murcia, con los comentarios de Adrián Sánchez Martos. Buenas tardes, Adrián. Buenas tardes, Tony. Aquí estamos preparados y empezando ya el partido. Con la primera canasta, Bamba Fall. De Bamba Fall. Ha empezado rápido el partido y duro con la primera canasta de Bamba Fall del pívot senegalés. Hablaremos de todo durante el partido, no se preocupen. Atacando ya en las manos de Alex Hernández, que encuentra a Jeff Solarin, que juega con Alejandro Bortolussi, que sustituye a la baja de Alex Murphy a última hora por problemas intestinales. Donde ya está Luis Costa llevando el balón en sus manos, jugando delante de Alex Hernández. Encuentra fuera Manu Rodríguez, que tira de tres para adentro. Triple de Manu Rodríguez. Fantástica la acción de Covirán Granada, que rápido han encontrado al tirador granadino. Intenta poner, al igual que el partido de pretemporada, ritmo alto, fundación desde el primer minuto. 5-0 en el marcador, cuando lleva ya el balón Alex Hernández. Encuentra a André Norris. Ahí va Lozoya, el malabarista de Murcia, que anota de dos. Fantástica la canasta de Gran Lozoya. Ya tendremos tiempo de hablar de ellos, pero qué calidad tiene este jugador. Lo vimos en el partido que enfrentaron en pretemporada. Fundación y Murcia, un jugador que técnicamente es espectacular y muy bonito de ver. El balón toma Brople, que encuentra Bamba Fall en la botella, pero para afuera. Ese rebote arriba lo consigue Manu Rodríguez y saca el balón fuera para las manos de Luis Costa, el base de Covirán Granada. Grandes actuaciones. Encuentra el cañonero de Denver y para adentro. La primera canasta de Thomas Brooklyn en el partido.
Vemos una de las armas que Fundación está usando en los últimos partidos. Tiro de tres, lo buscaban para esta temporada y lo están encontrando, como llevamos viendo en varios partidos de Fundación. Hubo muchas dificultades para encontrar ahí a Solari. La primera falta del partido será para Alejandro Bortolussi. Entra en el quinteto por esa baja última hora de Alex Murphy, que la va a notar mucho, Covirán. Totalmente, Tony. Estamos ante el tercer jugador de Fundación con más minutos en lo que llevamos de temporada. Es una baja muy notable para ellos. Y seguro que Pablo habrá pensado, aunque haya sido de última hora, jugadores que pueden suplirlo en sus funciones. El malabarista Alex Hernández, que pierde el balón en manos del capitán de Santa Fe. Ahí va, se frena Lluís Costa delante de Gran Lozoya. Quiere poner un poquito de pausa, un poquito de cabeza al ataque de Covirán. Defendido por el americano Lozoya. Encuentra a Thomas Brople, que lo prueba otra vez. ¡Y para adentro! ¡Pero cañonero! Tiempo muerto de Real Murcia. Esta avalancha de triples de Covirán Granada. Tres triples en los primeros tres minutos de partido. Sí, lo veníamos diciendo. Es una de las armas principales de Fundación esta temporada. El tiro de tres, imponer ritmo alto en el mismo. Y por ahora le están entrando a Fundación los tiros de tres. Tenemos que comentar muchas cosas de este partido que acaba de comentar, con un 11-2 muy contundente por parte del equipo de Pablo Pin. Son dos equipos que llegan en la tercera y cuarta plaza de la clasificación de la conferencia este, igualados a victorias y derrotas, 2-1. Pero Covirán Granada viene de una derrota ante CG Forzallera, que estuvo prácticamente en su mano, porque estuvo bastante cerca. Se le escapó en esa última defensa, aunque siempre estuvo detrás en el marcador. Y Real Murcia viene de encarrilar dos victorias consecutivas. A esta altura de la temporada, las dinámicas, aunque no dejan de ser un elemento positivo para los equipos cuando encadenan dos victorias o tres, no dejan de ser hechos meramente puntuales, porque estamos al inicio todavía. Son dos equipos que llevan disputados tres partidos con un balance de 2-1 cada uno. Y ahora mismo yo creo que lo más importante son las sensaciones que ellos van cogiendo semana a semana, pero es muy pronto para hablar de dinámica. Sí, es verdad que ya lo habíamos comentado antes, y en la previa que comentábamos off the record, que Murcia es un equipo que no parece un recién ascendido. Tiene jugadores con mucha calidad y potencial físico y están realizando un buen campeonato en estas tres primeras jornadas. Fantástico, tiene que estar muy contenta la afición de Murcia, a la que mandamos un saludo porque sabemos que desde allí se está retransmitiendo nuestra señal y nuestro audio. Mandamos saludo a la gente de Murcia y le deseamos lo mejor para esta temporada, para este gran partido. También se lo deseamos cuando ya Alex Hernández tiene el balón en sus manos. Saliendo en el carretón, Gran Lozoya recibe delante de Thomas Brople. Es uno contra uno, vaya dos jugadores. Lleva otra vez Lozoya, encuentra a Hernández, delante de Lluís Costa. Pues intenta hacer ese amago de bloqueo, va hacia adentro y robo de Manu Rodríguez, que quiere ir a la carrera. Se frena, otra vez busca el segundo triple y fuera. Y ese rebote, ¿quién lo coge? Lo coge Clint Robinson arriba. Sale rápido Gran Lozoya, enfrente de Lluís Costa, se frena. Hace esa finta de tiro, encuentran a Clint Robinson, que quiere jugar delante de Bamba Fall y se lleva el primer gorro de la noche. ¡Qué gorro de Bamba Fall! Muy complicado superar a este jugador tirándole un balón por arriba y que habría que darle mucha altura, no fue el caso. Y lo hablamos continuamente, lo que aporta este jugador en defensa es impresionante, con esa envergadura y esos brazos. Mucho ritmo el que estamos viendo en los primeros minutos de partido, no paran de correr para dos lados. Ahí va Andrés Norris, que va hacia adentro sin miedo. Se intimidó un poquito, creo que, con la presencia de Bamba Fall. Buscó ayuda y no la encontró, y ahí está otra vez el senegalés. Cuatro puntos para Bamba Fall a la carrera. Cuatro puntos de Bamba Fall al contraataque. Sí. Consigna clara desde el inicio del partido de Fundación. Muy importante cuando se sale de tiempo muerto y no ha sido capaz de contrarrestar de momento eso Murcia. Seguro que ha sido lo que habla del tiempo muerto, y ahí lo vemos, triple cambio en el equipo murciano. Primera falta de Manu Rodríguez, segunda de Covirán Granada, y como dices, triple cambio. Vamos a ver a dos jugadores que son nuevos en este enfrentamiento contra Covirán, que no estuvieron en ese último enfrentamiento de pretemporada, como son Willem y Nielsen, Frederik Nielsen, el danés, y Patrick Willem, que están ya presentes en el partido cuando Clint Robinson falla el primer tiro libre del partido. Hablábamos antes de la intimidación de Bamba Fall en defensa. Justo después del tapón, el siguiente ataque fue una penetración y el jugador de Murcia no tiró por otra vez el miedo a esa intimidación de Bamba Fall con esos brazos. Primera canasta de Clint Robinson en el partido. Ese triple cambio, ahí vemos a Nielsen, al base danés, defendiendo a Lluís Costa.
Quiere salir del doble bloqueo. Fantástica la bandeja y hace la falta Nielsen. Y tendrá dos tiros libres el base de San Just Desvern. Los ataques de Fundación ahora mismo atacando en 13-14 segundos de posesión. Señal clara de la consigna de Pablo Pin de un ritmo alto. Va el primer tiro libre. Primer tiro libre de Luis Costa. Que va para adentro para poner los 14 puntos. Muy importante los tiros libres el otro día en el partido, en un partido que se le fue por pocos puntos a Covirán. No estuvieron de todo acertados los lanzadores de Covirán cuando pone una presión a todo campo. El balón lo lleva Juan Rubio. En la entrada del banquillo encuentra Clint Robinson que la machaca para abajo. Buen mate de Clint Robinson. Salió muy bien Murcia de la presión de Fundación CB Granada. Lo estamos viendo en los partidos que después de tiro libre tienen tendencia a presionar arriba. Probablemente Murcia lo tendría bastante bien trabajado y la primera salida fue para los murcianos. Otra vez Manu Rodríguez que prueba el triple y falla. Uno de tres para el jugador de la cantera de Granada, Juan Rubio. Es Nielsen. Encuentra Solarin que finta el tiro con Bropre delante. Otra vez el balón para Nielsen. Va a pedir esa salida para Juan Girola. Reciben el triple. Otra vez para Nielsen, que tiene complicaciones. 5 segundos para el final de la posesión. 3, 2, 1. Tiene que tirar, pero no. Roba el balón Luis Costa. Quiere poner un poquito de cabeza al equipo. Encuentra a Bortolussi. Tapón ilegal de Chris Robinson. Tapón ilegal del jamaicano. Qué fácil lo ve todo Luis Costa. Sí, un jugador también, si hablábamos antes de la calidad de Gran Lozoya. Increíble también Luis Costa cómo es capaz de ver el juego de Fundación y todo lo que está aportando, siendo el segundo jugador con más minutos a lo largo de esta temporada para Fundación. Y seguramente el mejor jugador en estadística, porque ha sido dos veces el mejor jugador en valoración del equipo. Está siendo uno de los grandes referentes de este Covirán Granada 2021. Cuando tira de tres, Jeff Solarin no encuentra el aro. Bamba Folk se equivoca, pero ahí está Luis Costa en todos lados, en ataque y en defensa. Está poniendo un poquito de paciencia. Primer ataque de Covirán, en el que lo vemos correr. Bloque directo con Bamba Fall. Lo encuentran, la quiere levantar y 2 más 1 de Bamba Fall. Buen inicio del senegalés, algo que necesitaba ver la afición de Covirán Granada. Qué importante es cuando un pivo hace la continuación. Qué bien lo ha hecho Bamba Fall, no bajando el balón. No le da opción a que le metan la mano abajo. Lo ha mantenido arriba y una vez que lo levanta, imposible de parar en esa posición. Hay cambio en las filas de Murcia. Se retira Jeff Solarin, que no ha podido cuajar una buena actuación, el jugador también nacido en Denver, y entra el danés Daniel Andreas Mortensen, otro danés, dos daneses en la pista ahora mismo por parte de Murcia, cuando coge ese rebote el jamaicano Kim Robinson, pone el balón en manos de Nielsen, que supera por izquierda a Luis Costa, encuentran a Willam, que juega el bloqueo directo con el jamaicano Kim Robinson, va hacia adentro y fuera, se le sale ese empujón de Bamba Fall. Lo que va a significar su primera falta en el partido. Intentó seguir el desplazamiento, la penetración, llegó un poquito tarde y sí usó el cuerpo para, aunque a pesar de que está protestando el jugador, ahora podremos ver la repetición, cómo usó el cuerpo para realizar la falta. Primer tiro libre para William, que anota. 4 puntos promedia este jugador inglés de 24 años. Muy buen inicio de campaña de Patrick Willam. Va con el segundo tiro libre para adentro para poner el 19-7. 12 puntos arriba, Covirán Granada. Estamos en los 5 primeros minutos de partido. Luis Costa. Da el balón a Thomas Brople, que juega el bloqueo con Alejandro Bortolussi. Otro bloqueo para Luis Costa y Bamba Fall. Esa conexión. Madre mía, coge el rebote arriba y para dentro. 2 puntos más. ¿Cómo le encontró por la espalda Luis Costa? ¡Qué recurso! Y buena canasta de Bamba Fall. Recurso espectacular de Luis Costa. Pase muy difícil. No sé si era lo que él quería, pero al final el balón consiguió llegar a Bamba Fall. Y en la misma dinámica que antes. Está levantando muy bien los balones que le están llegando en poste bajo. Ha decidido poner el balón lo más alto arriba para que el único que le pueda coger es el que llega allá arriba. El balón para Mortensen delante de Bamba Fall y dentro. Bonita canasta de Mortensen. Luis Costa otra vez, poniendo un poquito de calma. Jugando el bloqueo directo con Bamba Fall. El segundo con Bortolussi. Encuentra a Manu Rodríguez.
que bota, encuentra Bamba Fall interior. Un duelo de interiores. Van al 2 contra 1 con Mortensen. Muy rápido Juan Rubio, pero más rápido ha sido Lluís Costa. Bamba Fall, triple para Bortolussi desde la esquina y fuera. Rebote para Robinson. Qué ritmo de partido. Nielsen ya pone el balón a Mortensen. Y se frena. Nielsen va para adentro. Se frena, encuentra otra vez a Mortensen, que tira de 3 y para adentro. Fantástico el triple de Daniel Mortensen. Sí, este jugador danés que estaba teniendo malos porcentajes al inicio de temporada con un 2 de 11 y parece que empieza hoy bien. Todo que es muy importante para Rafa Monclova, pero que solo está promediando 4 puntos por partido. Lleva el balón Manu Rodríguez, encuentra a Lluís Costa que tira de 3 para afuera, pero Bamba Fall la coge ahí arriba. Tocó el balón un poco Mortensen, le quitó el balón de las manos a Bamba Fall, que ya estaba viendo el mate. Y habrá saque de fondo, quedan 3 minutos, sacará de fondo el conjunto rojinegro. Juegan el bloqueo para la salida arriba de Alejandro Bortolussi, que va a probar el tiro. No, pinta de 3. Encuentra Bamba Fall arriba. Le da el balón a Toma Brople cuando se prepara el primer cambio en las filas del equipo de Pablo Pin. Pinta y el triple de Brople, que falla. Clint Robinson, que coge otro rebote. Dice que cuenta rápido a Juan Rubio. Delante de Toma Brople. Cuenta a Clint Robinson, que no mira ni al aro. Otra vez, otra inversión. Juan Rubio de 3. Fuera. El rebote de Robinson, que se lo quita de las manos. Otra vez Clint Robinson. El tiro de Clint Robinson falla. El rebote es de Thomas Brople. Sale corriendo. Encuentra rápido a Bortolussi. Manu Rodríguez encuentra a Bamba Fall. Pinta derecha, pinta izquierda, mano izquierda arriba. Y saca el balón para Mortensen, que lo roba. Willan, que quiere correr. Quiere jugar uno contra Bortolussi. Toca el balón lo suficiente el argentino. Otra vez Lluís Costa, que quiere correr. Le da el balón a Brople, que tira de 2 y abajo. Otra canasta a la carrera de Granada. No hay respiro en el partido para poder comentar. Ritmo altísimo, 23-12, quedando 2 minutos de cuarto. Qué frenético, muchas pérdidas. Eso significa que está habiendo muchas pérdidas. Muy acelerados dos equipos, pero Covirán Granada está sacando la renta suficiente. Sí, Pablo Pin preparando 4 cambios directamente para este final del primer cuarto. Mucho ritmo, falla Nirola ese tiro. El rebote es para Nielsen. Frederick Nielsen le da el balón a Patrick Willan. Se encuentra Bamba Fall, no, intimidado otra vez por el pivo senegalés. Y habrá posesión para Covirán Granada. Qué frenético, yo creo que también está pensando en el desgaste que ha habido estos 9 minutos por parte de los jugadores de Covirán Granada. Claro, hay momentos donde los entrenadores pensamos en el siguiente parón de juego hago el cambio, pero llevamos aproximadamente, puede ser 3 minutos y medio o 4 sin ninguna interrupción en el juego, y es por eso que ha decidido para este final de cuarto hacer 4 cambios al mismo tiempo. El único que se mantiene por parte de estos 4 cambios de Covirán es Thomas Brople. Es el único que se mantiene en pista. Y ha entrado Dubio Queque, que dio un gran espectáculo en el partido de pretemporada aquí. Pero realmente no está contando con muchos minutos en la rotación de Murcia, pero tiene un físico portentoso este jugador. Sí, la verdad que desde aquí, casi al lado de la pista, se puede apreciar un jugador con mucha musculatura y, por supuesto, aportó mucho en el rebote en el partido de pretemporada y seguro que busca ahora eso el Monclova. Se hace creación de Brople, pero se le escapa ese balón en el último momento. Coge el rebote Juan Rubio, Niñirola. Quiere correr, se frena Nielsen y hay falta de Cristian Díaz. Hizo falta metiendo ese pie ahí. Tropezó el jugador danés. Y será la tercera falta de Covirán Granada cuando ahora se produce un nuevo cambio en las filas de Covirán Granada. Se retira Thomas Brople y entra el joven Gonzalo Bressan, que no disfrutó de minutos en la derrota contra Forza Lleida. Un jugador con muchísimo futuro, este argentino. Sacará de fondo Real Murcia. Estamos a punto de entrar en el último minuto de este primer round. Muchísimo ritmo, con muchísimo juego. Frederick Nielsen, delante de Germán Martínez, de la Lapa Martínez. Ahí va Willan, que quiere jugar el bloqueo. No, encuentran a Nielsen al 45. ¡Y para adentro! ¡Vaya triple! Fantástica la jugada de Real Murcia. Amagó con la penetración, vio el hombre abierto y directamente lanzó de 3 sin pensárselo. Cristian Díaz, el malabarista de Las Palmas de Gran Canaria, que quiere jugar el bloqueo con Gonzalo Bressan. No, encuentra a Germán. Este a Iriarte, le finta el tiro, otro pase más. Buena finta de Pardina y tira de 2 para adentro. Joan Pardina aparece siempre, ese tirito de 2 que lo tiene, se lo sabe de memoria. Sí, fijó muy bien al defensor con la finta. Automáticamente realizó el tiro de 2, canasta muy importante, quedando
20 segundos al último ataque probablemente de Murcia. El balón de Willam. Encuentra a Juan Rubio en Girola, que quiere entrar duro con mano derecha. Falla. Y habrá falta de Dubio Queque en el rebote. Empujó a Joan Pardina. Falta personal de Queque, primera. Tendrá Covirán Granada 10 segundos para anotar. No quiere agotar posesión, Pablo Pin. Parece que no quiere agotar ese tiempo muerto. Quiere intentar hacer una acción a toda pista con 10 segundos. Poner el balón en juego, Germán Martínez, en manos de Cristian Díaz. Presiona Murcia para restar tiempo. 6 segundos para el final de la posesión. Va duro con mano izquierda, se frena, sale Mortensen a la ayuda. Quiere ir hacia adentro, mano izquierda, la levanta arriba y falla. Rebote para Queque. Y termina este primer cuarto con 25 a 15 en el marcador. 10 puntos arriba este Covirán Granada que, dentro de esta locura de cuarto de correr, ha sacado ventajas a Real Murcia. Sí, desde el primer minuto de partido se vio claramente la intención de Granada. Correr, buscar buenas opciones y continuaciones. Balones rápidos a Bamba Fall en poste bajo, que ha estado muy acertado en estos primeros minutos. Le costó mucho a Murcia y todo eso viene desde la defensa de Fundación, que está siendo también bastante buena. Ha decaído un poquito en los minutos finales, probablemente producto de ese cansancio y el tiempo que tarda un jugador en entrar a pista y calentar y conectar con el partido. Pero muy buenos minutos de Fundación y Murcia poquito a poco cogiendo el ritmo. Si tenemos que destacar algo, hemos conectado justo cuando iba a empezar el partido, si tenemos que destacar algo en esta jornada 4, es que es el primer partido que Covirán Granada juega en casa sin público, porque en el torneo que hubo en el triangular con público, sí pudimos ver a 150 personas la primera tarde, 250 la segunda tarde. En la primera jornada de liga contra Peñas Huesca vimos a 400 personas y este es el primer partido que se juega en el Palacio de los Deportes sin público. Y eso es algo que, bueno, pues desde aquí invitamos a que cumplamos las normas, a que la situación que hay en Granada cambie y que poco a poco podamos ver esto, porque Covirán Granada necesita y el baloncesto necesita del público para ser lo que es. Sí, Tony, la verdad que cuando me comentaste que volvíamos a narrar este partido, porque ya lo narramos en pretemporada, una de las sensaciones o emociones que uno pudo sentir aquí al volver es ver baloncesto, lo primero, y lo segundo, escuchar al público. Aunque eran 275 personas, lo que eso significa para los jugadores, para el ambiente de un partido y lo que lo echábamos de menos. Hoy otra vez, dadas las circunstancias, volvemos a estar en un partido sin público. No es lo mismo. Esperando que la situación mejore, que eso es lo más importante ahora mismo para todo el mundo. E intentando llevar a casa este partido para que lo puedan disfrutar lo máximo posible dentro de esta situación que estamos viviendo. Vamos poco a poco contando cosas. Y bueno, vemos que Monclova reacciona y va a jugar con dos bases, con sus dos bases. Va a jugar con Hernández y con Nielsen, sabiendo de la habilidad de estos dos jugadores para generar juego. Y vamos a ver qué tal lo llevan jugando los dos bases. ¿Quién va a dirigir el juego de este Real Murcia cuando va a comenzar el segundo cuarto? El balón lo ponen en manos de Willem. Se frena y le dan el balón al que parece que va a llevar la manija de Real Murcia, el veterano Alex Hernández, delante de Germán Martínez. Encuentran a Friedrich Nielsen. Se bloqueó para intentar buscar la ventaja de Mortensen, que le pone otro bloqueo al danés. Bloqueo entre daneses. Juega por línea de fondo. Quería encontrar a Queque, pero no. Tocó el balón Díaz lo suficiente para que llegara a las manos de Germán Martínez. Muy activo de mano Fundación en defensa en este primer cuarto. Han tocado ya 3-4 balones que han provocado las pérdidas de Murcia. El balón es para Joan Pardina, que quiere buscar a David Iriarte. Va de duro contra el danés Mortensen. Quiere levantar la finta con mano izquierda, con mano derecha. Otro bloqueo. Y ahora sí le pitaron pasos. Yo creo que dudó un poco en los pasos de Iriarte, vio la presión del banquillo y creemos ya que el segundo fue un poco por inercia, ¿no? Sí, en la primera acción el banquillo de Murcia reclamó esos pasos y fue en la segunda cuando el colegiado lo pitó. Por cierto, los colegiados del partido, Mariano Martín Palomo, José Javier Marqueta y Alberto García Parejo. Mucho ánimo. Tienen padres y madres y necesitan también. Hay que nombrarlo. Nombrarlo, hombre. No toda solo la vamos suerte a mencionar, para ellos. No son los únicos protagonistas, los jugadores, ¿no? También los árbitros. Hacen que esto se cumple, que podamos vivir el partido lo mejor posible. Fundamentales y labor dificilísima la que tienen. Pocas veces dejan contento a la gente, no por ellos, sino por el inconformismo, ¿no? Siempre tenemos ante las situaciones. Qué listo ha estado ahí Díaz, sacando esa falta en ataque a Queque. En la continuación, cómo ha ido a buscar ese corte hacia adentro y le ha sacado esa falta, que es la segunda de Queque, que le lleva al banquillo, al jugador americano. Y volvemos a ver minutos del jamaicano Clint Robinson. Cuando ya lleva el balón, Cristian Díaz otra vez, delante de Frederick Nielsen, que le está apretando.
ayuda. Intentamos encontrar a Joan Pardina, que tira de tres para adentro. Gran triple de Joan Pardina. Fantástica la acción del catalán. Sí, fundación de momento muy acertado en tiros de tres. Le está otorgando ese acierto en los tiros de tres, lo que puede provocar luego muchos más espacios de cara al interior. Salió ese balón a Hernández, quiere levantar ese rebote ofensivo King Robinson. Y ha fallado debajo del aro el jugador jamaicano, que tendrá dos nuevos tiros libres. Vemos acción tan bonita de Hernández que se le ha salido. King Robinson cogiendo ese rebote entre Bresan, Pardina y Iriarte para tener sus dos tiros libres más. Intenta poner el punto 16 y el punto 17 de Murcia. El primero no entra. Muy acertado Cobirán Granada, algo que echó de menos en el partido de Lleida, porque no estuvo muy acertado hasta prácticamente la segunda parte. La segunda parte estuvo mucho mejor, incluso eso le ayudó a acercarse al final del partido y no fue suficiente. Lleva el balón Cristian Díaz, que ha fallado dos tiros libres Murcia. Germán Martínez, que finta con el tiro. Encuentra Iriarte, que va por línea de fondo. ¡Fantástica la acción de Iriarte! ¡Qué mate a dos manos de David Iriarte! Y saca el 2-1. ¡Qué canasta acaba de meter Iriarte! Salvando las diferencias, lógicamente. Creo que nos ha recordado a todos los amantes del baloncesto esta acción. A Pau Gasol, ¿no? A Pau Gasol, remontando la línea de fondo a Kevin Garnett. Fue muy parecida a la acción y un mate espectacular. Con tiro libre adicional. ¿Cómo necesita estas acciones en este interior mallorquí, que necesita saber que tiene ese poderío interior? Lleva el balón a Alex Hernández. Salapa Martínez, que no se va a separar de él todo el rato. El balón interior es para Chris Robinson, que juega con el joven Bresan. La levanta adelante y muy fácil para el jamaicano. Buena canasta de Chris Robinson, que está liderando el ataque de este Real Murcia. El balón es para Cristian Díaz. Encuentra a Martínez, que va duro con izquierda. Se gira para intentar buscar a Iriarte, pero no. Encuentran a Díaz. Quieren encontrar a Gonzalo Bresan en el interior. No pueden. Díaz se la juega él solo y fuera. Ese rebote. Cómo lo pelean entre Bresan. Al final lo coge Joan Pardina. Apretado, encuentra otra vez a Gonzalo Bresan, que quiere pelear y se la quiere devolver a Clint Robinson. Mano izquierda. ¡Qué clase! No, falla. Falló el argentino. Y otra vez que quiere seguir corriendo Real Murcia. El balón es para Willen. Espinta, tira de tres delante de Iriarte y falla. Otro rebote para Pardina. Empezamos a correr otra vez. No hay respiro. Como ha pasado en el primer cuarto. Pardina, que pinta de tres, delante de Mortensen, va con mano izquierda, se frena, encuentra a Díaz en la esquina y se sale la corbata, pero ahí está Iriarte, que vuelve a anotar de dos. Muy inteligente cómo ha atacado el rebote ofensivo. Fantástica la acción de David Iriarte. Si Murcia quiere engancharse al partido, tiene que cerrar esas segundas oportunidades de fundación, que ahora mismo le están generando bastantes problemas. Balón le lleva Alex Hernández. Se encuentra a Nielsen en el triple en 45 y falla. Ese rebote es para Gonzalo Bresan. Da a Cristian Díaz, al malabarista de Las Palmas de Gran Canaria. Buen recurso por debajo de las piernas. Un segundo buen recurso y no le vino bien. Cuando hace esa falta Pardina, parando a Alex Hernández. Y los colegiados pitan falta antideportiva a Joan Pardina. En los partidos que estamos viendo esta temporada, vemos la consigna muy clara. Acción que corte contraataque, sanción de antideportiva. Entran al partido los tres jugadores que realmente deben llevar un poco la manija ofensiva de puntos de este equipo, como son Gran Lozoya, Solarin y Norris, que son los tres grandes jugadores ofensivos de este equipo. Sí, estamos echando hoy un poco en falta al jugador con más minutos en Murcia, que es Alex Hernández. Un poquito más de su aportación, pero también vemos por otro lado cómo Pablo Pin tiene claro que es el jugador que tiene que atar de pies y manos, porque mueve las manijas del juego de Murcia completamente. Quiere ir sumando puntos y está haciendo ahora mismo desde la línea de tiro libre. Anota su primer tiro libre. Da posesión y hay cambio. Se retira Gonzalo Bresan y habrá minutos para Bamba Fall. Está aprovechando que no, que los interiores de Real Murcia están teniendo complicaciones defensivas y quiere aprovecharlo el entrenador de Cobirán Granada. Alex Hernández delante de Cristian Díaz, jugando el bloqueo con Clint Robinson. Encuentran a Solarin, que tira de tres desde la esquina y falla. Y ese rebote es para Bamba Fall, que ha defendido muy bien el rebote. Cristian Díaz, Joan Pardina. Tocó con el pie André Norris y habrá posesión para Cobirán Granada. Está siendo tan frenético el partido que ya estamos a 6 minutos y 30 segundos de acabar el segundo cuarto y la sensación es de que no han parado de correr. Sí, se coloca Murcia en zona 2-3,
intentando buscar algún ajuste defensivo, una variante que pueda complicar las facilidades que está encontrando Fundación. Parece que la primera ha salido bien, provoca la primera pérdida. El balón ya lo lleva Gran Lozoya, que encuentra a Kim Robinson. Se levanta delante de Germán Martínez, que lo ha frenado muy bien al jamaicano. Muy buena la ayuda de Germán. Ningún miedo, se colocó justo delante del semicírculo y complicó el tiro de Murcia. Muy frenético los ataques de Murcia, parece. Si decíamos que Covirán Granada quería hacer ataque en pocos segundos, creo que incluso Murcia está intentando hacerlo en menos todavía. Casi siempre está buscando ya en la primera opción el aro o el tiro. Bueno, Pardina, que tira a través de tres. Para afuera, se sale y el rebote lo pelean, pero al final lo coge Andrés Norris. Lo pasa a Alex Hernández, que quiere jugar delante de Joan Pardina. Penetra por línea de fondo, se frena. Encuentra a Norris, que tira de tres con esa izquierda. Para adentro, fantástico Norris. Buena canasta, buen triple del jugador nacido en Illinois. Fantástica la acción. 9 puntos, 4 rebotes y 2 asistencias promedia Andrés Norris. Seguramente en estadísticas el mejor jugador de Real Murcia. Muy importante en estas 2 victorias de Real Murcia en lo que llevamos de temporada. Y bueno, vamos a hablar un poquito, ¿no?, de la derrota de la semana pasada de Covirán Granada contra ICG Forza Lleida. Un gran partido de los jugadores de Gustavo Lanzana, que dominaron todo el partido y donde vimos que Bamba Fall sufrió mucho contra los interiores, algo que hoy no está pasando. Sí, creo que lo que más echamos en falta o debe mejorar Bamba Fall es esa continuidad y regularidad en los partidos. Cuando uno es el MVP de la pasada campaña, todos los equipos te tienen marcado con una cruz y eso hace que las defensas se centren en él. Es un jugador que puede aportar múltiples cosas, pero es fundamental que mantenga la calma. Muchas veces lo vemos que tiene ansiedad por intentar cambiar cosas en los partidos cuando no le salen, o se frustra o se desespera. Si él es capaz, que seguro que Pablo Pini y su cuerpo técnico están trabajándolo con él, de mejorar eso, es un jugador que te va a aportar la mayoría de los partidos. Puede que no sean puntos, puede que no sea en rebote, pero seguro que te va a aportar algo. Pablo Pin habló mucho de la importancia de los rebotes. Hay que decir que Covirán Granada ganó en número de rebotes a ICG Forza Lleida por muy poco, creo que fueron 2 de diferencia, pero ¿qué rebotes? Por ejemplo, ICG Forza Lleida coge 2 rebotes de triple en el último minuto, cuando Covirán Granada solo estaba a 2 puntos de diferencia, y eso fue importantísimo. Fueron 2 rebotes ofensivos que perjudicaron a que Covirán Granada se pudiera adelantar incluso en el marcador cuando ya se ha reanudado el juego en el Palacio de Deportes de Granada. Continúa en zona Murcia después del tiempo muerto. Balones para Cristian Díaz, que encuentra a Bamba Fall ahí dentro, la quiere levantar con mano izquierda y para adentro. Fantástica la canasta del senegalés, que hoy sí está siendo claro referente interior de este Covirán Granada, con 10 puntos, máximo anotador del partido. Qué bien leyó Cristian Díaz cómo llegó hasta la zona de tiro libre, una de las normas que no debería permitir Murcia defendiendo en zona 2-3. Fintó el pase a esquina, abrió la defensa y vio la continuación de Bamba Fall por el poste bajo. Y veíamos a Monclova un poco hablando con Robinson de cómo debe defender a Bamba Fall dentro de la zona, porque la verdad es que se está moviendo de manera muy inteligente. El pívot senegalés, cuando el balón ya lo tiene Clint Robinson, juega el mano a mano con Alex Hernández. Otra vez para Norris, otra vez para Hernández. Y responde Fundación defendiendo en zona también. El balón en la esquina de André Norris, que quiere jugar por línea de fondo. Se levanta delante de Bamba Fall, le saca la falta. ¿Cómo ha conseguido lanzar ese balón? Y qué intimidación de Bamba Fall. Fantástica. Segunda falta del pívot de Covirán Granada. Qué plasticidad de Norris en la acción. Llevó el brazo hacia atrás y fue capaz de sacar el tiro. Qué pesado es Germán Martínez defendiendo, ¿eh? Maravilloso. Pablo Pin tiene que estar muy contento con él. Me gustaría preguntarle a los compañeros de entrenamiento qué tal lo pasan con el bueno de Germán. Qué bueno es tenerlo en tu equipo, pero los compañeros los tienen que tener frito entrenando. Y es verdad, si lo vemos, está intentando secar a Ale Hernández, pero es que luego no para. No hay un segundo donde lo vea en estático con la defensa. Muchos problemas para el tiro libre de Real Murcia. Phil Robinson va con uno de 4 y Andrea Norris en su primer tiro falla. Anota el segundo para poner el punto número 23. 34 a 23 cuando entramos en el ecuador del segundo cuarto. Tercer pier consecutivo de Andrea Norris, que tiene muy claro que esos balones interiores no pueden llegar a Bamba Fall. Sí, parece que ha bajado un pelín el ritmo de partido producto de estas últimas defensas en zona, que buscan como primera medida que el otro equipo no corra. Con la falta en ataque, Diriarte, que ahora está jugando con 2 interiores grandes.
Pero parece que ya va a decidir darle descanso al bueno de David Iriarte, que ha disputado muy buenos minutos. Y está el capitán Bortolussi. Bien, veremos otra vez la entrada del base de San Just Desvern, de Lluís Costa, del que hasta ahora mismo es el mejor jugador de Covirán Granada en números. Y descansa el jugador favorito de Adrián, Germán Martínez. Increíble, seguro que se pega a sus compañeros de banquillo también para defender. Ale Hernández, vaya presión de Bortolussi a todo campo. Está defendiendo Ale Hernández. Saben que tienen que frenar a este jugador. Es el que lleva la batuta de Real Murcia. Lozoya. Quitan la falta de Alejandro Bortolussi cuando cortaba. No se despegan de él. Y ha sacado la falta muy inteligente en ese movimiento de bloqueo. Sacó la falta de Alejandro Bortolussi. Tendrá dos tiros libres más el murciano. Prueba Pablo también la fórmula de Cristian Díaz y Lluís Costa, una fórmula que ya ha usado en otros partidos y que tan buen resultado suele darle. Alex Hernández con su segundo tiro libre. Para bajar a los 9 puntos la diferencia en el marcador. Recordarles que les leemos en el hashtag PTV Granada Murcia, pues si quieren comentar cualquier cosa. Que podrán ver el partido en redifusión y en la cuenta de YouTube, ¿no? De PTV Granada, para disfrutar de lo que se han podido perder durante el partido. Lluís Costa encuentra a Bamba Fall dentro, la quiere levantar. Nos quedaban 2 segundos para el final de la posesión y ha sacado petróleo de esa acción y le ha sacado la falta a André Norris. Sí, se le atascó el ataque a Fundación durante los primeros pases. Y al final sacó una acción positiva con la falta de Bamba Fall. Donde estaban deliberando, creo, los colegiados de quién había sido la falta, porque parece que había dudas si era de Clint Robinson o de André Norris. Y finalmente se lo ha llevado el jugador nacido en Illinois, André Norris, número 23. Cuando vemos cambios en Comirán Granada, entra el cañonero de Denver, descansará Cristian Díaz. Y Gonzalo Bressan se prepara para darle minutos de descanso a Bamba Fall. Hay que reservar esas 2 faltas que hasta ahora mismo lleva el partido que está cuajando. El MVP de la temporada 19-20. Importante encontrar el equilibrio cuando atacan contra zona. En el último ataque dio un pase a la esquina, Cristian Díaz fintó. Luego se complicó mucho más el ataque. Hay que encontrar ese equilibrio de fijar la defensa o realizar el tiro en el momento conveniente. El cambio cuando anota su tiro libre. Bamba Fall se va al banquillo con 12 puntos, liderando al equipo nazarí en anotación. Ya tenemos esa defensa impresionante. El conjunto que hoy viste de rojo. Alex Hernández defendido por John Pardina. Otra nueva zona de Covirán Granada. André Norris. Bueno, que quiere mover rápido. Inversión para encontrar. Adelanta a Robinson y encuentra fantástica la acción de Murcia, aunque no han acabado en canasta. 4 segundos, 3 segundos, roba Lluís Costa. Fantástica la acción de Murcia, pero no ha finalizado bien. No lo lleva Lluís Costa, encuentra Pardina, que tira de 3. Fuera, el rebote es para Robinson. La lleva ya Arles Hernández. Otra vez vamos al frenetismo de este partido. Hernández quiere poner un poquito de calma, un poquito de pausa. Van a jugar ese doble bloqueo de Solari. Y Chris Robinson busca la inversión en Andrés Norris. Quieren buscar un aclarado para que juegue Jeff Solanin contra Gonzalo Bressan. Tira de 2, Solanin, y falla. El rebote es para Thomas Brople. Chris Costa quiere poner un poco de calma al ataque de Covirán Granada, que está teniendo problemas para anotar de manera sencilla. Cuando va Thomas Brople de 3, otra vez otro triple que no sale. Empiezan a no entrar en los triples a Covirán. Otra vez que quiere correr Murcia. Y el balón lo recibe Solanin. Está intentando desatascar Granada esa zona a base de triples, pero cuando no está acertado es complicado y Murcia acaba consiguiendo su objetivo de que se precipite el ataque de Fundación. Podríamos decir este segundo cuarto que las defensas están imponiendo a los ataques. Fantástica la acción de Alex Hernández con esa mano izquierda para anotar. Bortolussi, que recibe, encuentra a Joan Pardina, que lo prueba otra vez de 3. Y ahora sí ha roto la zona Joan Pardina. Y Rafael Monclova quiere detener esto antes de que Covirán Granada sí encuentre la solución de los triples. Sí, un soplo de aire fresco para Fundación este triple. Seguro que ha respirado Pablo Pin, porque es completamente necesario para poder abrir esa zona, encontrar el acierto en el tiro de 3. Hablar que una de las grandes claves de este Real Murcia,
Antes han hecho una jugada contra la zona de Covirán Granada fantástica, pero una de las claves de este Real Murcia, las dos victorias, es el gran trabajo defensivo que están haciendo. En el partido en el que ganaron a Peñas Huesca, recibieron 69 puntos y la semana pasada ante Cebe Almansa recibieron 63. Dejaron a sus rivales muy pocos puntos. Covirán Granada está siendo uno de los mejores equipos ofensivos de la liga y es muy importante para el equipo de Rafa Monclova que Covirán Granada no encuentre esas soluciones en el tiro de tres, pero es que hoy, aparte del buen cuarto que han hecho en tiro de tres en el primero, han encontrado en la referencia interior de Bamba Fall a todo un baluarte, ¿no? A esa referencia interior como es Bamba Fall. Sí, Covirán está siendo uno de los mejores ataques de la liga, como bien comentaba. Y Murcia, una de las mejores defensas, o sea que se encuentran hoy en el punto perfecto en esta cuarta jornada. Vamos a ver quién es capaz de predominar al otro. Estoy seguro que estos últimos minutos están los entrenadores deseando poder llegar al descanso para corregir esos aspectos que le están dificultando el ataque a ambos equipos en estos últimos minutos. Luego hablaremos bien de todo lo que ha sucedido en esta jornada que empezó ayer de la Liga LEF. Hablando de los mejores ataques y las mejores defensas, ayer se enfrentó el mejor ataque de la Liga LEF contra la mejor defensa. HLA Alicante se enfrentó a Tau Castelló y victoria contundente del equipo alicantino que se va a las 4 victorias. Lleva 19 partidos consecutivos sin conocer la derrota del equipo alicantino, sumando los partidos antes de la pandemia. Cuando ya lleva el balón, Alex Hernández. Una 3-2 de Covirán, ¿no? Una mixta. Cuando lleva el balón, Solarin. En el tiro libre, quiere jugar contra Lluís Costa. La levanta, pero no. Y al final, fantástico. Show a Blaye Show, que ya hablamos de él en la pretemporada. Jugador muy joven. Una joven promesa del baloncesto. Sí, también destaca con eso, esa envergadura que muestra. Y ha ido al rebote ofensivo. Lo ha pillado muy arriba. Falta de Gran Lozoya, en la penetración por mano izquierda de Pardina, muy presente en estos minutos de Joan Pardina, ¿eh? Fantástica la acción del catalán. Sí, está generando mucho peligro de cara al aro, no se lo está pensando y en cuanto tiene opción está tirando o penetrando según el equipo necesite. En cambio, Gran Lozoya no están contando las sensaciones, no se están contando cómo era el partido. Decide Rafa Monclova darle descanso y minutos otra vez para Patrick Whelan. Parece como ese jugador, ¿no?, que puede intentar Patrick Whelan, el británico, es el jugador que parece que puede encontrar el espacio y la defensa sobre jugadores como Jan Pardina. Cuando va a haber cambio en las filas también de Covirán Granada, descansará Gonzalo Bresan y Manu Rodríguez, que ha protagonizado muy buenos minutos al inicio de partido, que tenía molestias en un dedo de la mano durante la semana, pero que estamos otra vez recuperando a este 3&D. Sí, entrando en rotación del conjunto de Pablo Pin y aportando buenos minutos tanto en defensa como en ataque. Lleva el balón Alex Hernández. Pone el balón en manos de Norris. Y este es Solarin, que quiere jugar el uno contra uno contra Brople. ¡Ay, qué tapón de toma Brople! Y otra segunda opción que no anota Real Murcia. Está teniendo muchísimos problemas debajo del aro. Murcia, muy buena defensa. Bueno, intentaba ese pase maravilloso Luis Costa. Y le pitaron la fuera a Blaye Show, que recrimina que realmente fue del capitán de Covirán Granada, de Alejandro Bortolussi. Muy complicado el pase de media pista, picado a la carrera, casi pasa por debajo de las piernas el jugador de Murcia, pero realmente complicado. Pone el balón, lo recibe Lluís Costa el balón. Juega en el bloqueo, no, juega la finta de bloqueo, encuentra a Pardina que tira de tres otra vez y esta vez no entra. El rebote es para Ale Hernández que quiere correr, encuentra rápido Solarin. Pardina que no llega a la defensa y canasta sencilla de Jeff Solarin, del jugador de Denver de 27 años. Él es de Azuqueca. Equilibrando el partido Murcia en estos últimos minutos. Estamos a punto de llegar al último minuto de este segundo cuarto en el Palacio de los Deportes. Toma Brople, encuentra Alejandro Bortolussi que no solo piensa, tira de tres y anota. El capitán de Covirán Granada que anota su primer triple del partido. Muy bien leído por el capitán, por Borto. Muy complicado para Show esos desplazamientos. Eso es, cuando vemos que hay técnica al banquillo de Murcia. Sí, llevaba unos minutos Monclova reclamando una acción anterior, el balón que ha salido fuera y al final ha terminado con la falta técnica. Ahora protestando esa acción sobre la penetración de Alex Hernández, que ha acabado con Ablaye Show en el suelo. Finalmente han pitado esa falta antideportiva a Rafael Monclova.
Y decíamos antes la polivalencia de Bortolussi, que bien sabe leer, qué importante es para el equipo este jugador, que pueda aportar cosas tanto en el exterior como en el interior. Supo leer muy bien ese desplazamiento de Sow, que ahora sabemos que se va al banquillo, para hacer el pop y tirar de tres. Busca quinteto de bajitos Rafael Monclova. No tiene ninguna referencia interior, porque Andrea Mortensen y Andre Norris, podríamos decir que son a la pivot, ¿no? Estamos hablando de un pequeño small ball. No, juega el bloqueo, Lluís Costa se frena de dos y para afuera. Ese rebote, ¿quién lo coge? Al final lo coge Willan y recibe la falta de Bortolussi, que no llegó al rebote por poco. Le da dos tiros libres el británico. Se lamenta Bortolussi, porque son esas faltas que le lleva directamente al banquillo. Además está en bonus, pero también es verdad que una falta producto de esa intensidad que él muestra. Ha intentado buscar el rebote ofensivo y llegó tarde, y por eso chocó contra el jugador de Murcia. La tercera falta del capitán, de Alejandro Bortolussi. Y vemos a Patrick Willem, que quiere aumentar su cuenta anotadora. Solo llevaba dos puntos hasta ahora el británico. El jugador que está promediando cuatro puntos y que ha disputado grandes torneos con la selección de Gran Bretaña, U16 y U18. Atentos a este jugador para la temporada, cuando hay un nuevo cambio. A dar minutos de descanso. Otra vez ha hecho el mismo cambio que acababa de hacer. Creo que está intentando buscar alguna solución ofensiva. Y vuelve a meter a Blayeso. Sí, creo que el cambio ha sido producido a ver que Bortolussi se iba al banquillo. Ha vuelto a ver esa superioridad que tiene en el ataque y más facilidad para Sow en defensa, y por eso lo ha vuelto a sacar. Una nueva pérdida de Covirán Granada. Va Solarin, choca con Thomas Brope y saca el 2-1. Fantástica la canasta de Jeff Solarin, el ex de Azuqueca, que lleva desde 2019 vistiendo la camiseta de Real Murcia. Sacó la falta de Thomas Brope en el choque. Fantástica la definición, como finalizó al aro. Muy complicado para los jugadores de Murcia en penetración. Cuando van en carrera son jugadores muy fuertes, muy físicos. Y en este momento lo hemos visto con Brople, que lo rozó y prácticamente ni lo movió a Solari. Reduce la distancia y habrá tiempo muerto solicitado por Pablo Pin. Ha reducido la distancia Real Murcia. Se acerca, baja de los 10 puntos, 45 a 36 los puntos. Bueno, tendríamos que hablar de algunas de las cosas que están sucediendo a lo largo de este partido. Estamos viendo que ahora mismo Covirán Granada está volviendo a sufrir con las faltas y con las pérdidas en los partidos anteriores. Ese riesgo, ¿no?, que cometen muchas veces Lluís Costa, Germán Martínez o Cristian Díaz a la hora de intentar buscar ese pase complicado, le está llevando a cometer errores. Y fijaros que ahora mismo gana por falta, muchas más faltas las que ha cometido Covirán Granada que Real Murcia. Sí. Murcia se está intentando recomponer en el partido, y a pesar de que en el segundo cuarto Fundación ha bajado un poquito el nivel, lleva 45 puntos. Estaríamos ahora casi en una media de 90 puntos al final de partido. Si no me falla la memoria, Fundación está en una media de 85, 86 puntos ahora mismo, que son bastantes como media de partido. Creo que ha aprendido mucho también Covirán del partido que tuvieron en pretemporada entre ellos, donde fue al contrario. Murcia dominó en la primera parte, encontró mucho espacio en la defensa de Fundación, y en la segunda parte Fundación fue capaz de darle la vuelta y marcar ese ritmo que hoy estamos viendo más en el partido. Fantásticas las acciones que estamos viendo repetidas por la realización de PTV Granada, que es la televisión que va a poner todos los partidos de este Covirán Granada 2021. Aquí en el Palacio de los Deportes, si fuera del Palacio de los Deportes, hablaremos luego de la siguiente jornada, del siguiente partido que va a afrontar ambos equipos, tanto Real Murcia como Covirán Granada. Covirán Granada vuelve a jugar fuera de casa, viajará hasta Madrid para jugar contra Real Canoe. Luego hablaremos de eso, porque ahora mismo hay que centrarse en los 26 segundos que quedan de este segundo cuarto de Covirán Granada, Real Murcia. El balón es para Lluís Costa. Hay una acción que parece que van a buscar bloqueo arriba. El bloqueo con Thomas Brople, que se abra el pop. Le pinta a André Norris, quiere ir con mano izquierda. Se frena, tira de dos y falla. El rebote es para Solarin. Quedan 7 segundos para el final del cuarto. Alex Hernández, que va duro hacia adentro, encuentra a Solarin, que pinta el tiro. Tira a Willan de tres y falla ese tiro. Fantástica la acción del Real Murcia, pero ninguno de los dos equipos anotó. 45 a 36, Adrián. Sí,
primera parte de un ritmo frenético, en el segundo cuarto se vio un poquito más mermado por esas variantes defensivas zonales de ambos conjuntos que atacaron su ataque, pero ha vuelto a recuperar un poquito el ritmo del partido. Muy bonito, muy entretenido, no puedes pestañear mucho porque 45-36 al descanso. Muy repartida la anotación entre todos los jugadores de ambos equipos. ¿Qué más podemos pedirle a un partido de la jornada 4 de esta Liga Leboro? Real Murcia no se ha venido abajo con ese inicio tan intenso de Covirán Granada. Ha aprovechado mucho toda esa pérdida del equipo de Pablo Pink. Se ha acercado, se coloca a 9 puntos al acabar la primera parte. ¿Qué más quieren para disfrutar de la segunda parte aquí en PTV Granada, en la televisión de Granada y el área metropolitana? Les vamos a dejar con algunas de las mejores acciones de estos 20 primeros minutos. Y en nada, estamos aquí para contarle todo lo que suceda en los últimos 20. ¡Hasta pronto! Cuando te miran lo das todo. La Liga Sports TV, tu nueva app del deporte español en directo, gratis, porque cuantos más lo veamos, más grande será.
Vale, perfecto. Estamos de vuelta para disfrutar de esta segunda parte, de este tercer cuarto entre Covirán Granada y Real Murcia, 45-36. Como ven en el marcador, hemos visto un inicio muy positivo del conjunto nazarí, del equipo de Pablo Pin, pero Real Murcia no se ha echado atrás, ha intentado ir poco a poco, con buena letra, y ha bajado de los 10 puntos para irse al descanso. Sí, Tony, buenas de nuevo. Habíamos visto un momento en la primera parte donde pensábamos que Fundación se podía escapar e ir en el partido, pero Murcia ha sido capaz de ir recortando poquito a poco la diferencia para vivir una segunda parte apasionante con solo 9 puntos de diferencia entre Fundación y Murcia. Mucha intensidad, buenos minutos de Bamba Fall, muy referente en el juego interior de Covirán Granada. También buena participación de Joan Pardina, que ya va hasta los 10 puntos, y de toma propia desde la línea de 3, que no está fallando a la cita desde la línea de 3, el jugador nacido en Denver. Mientras tanto, en Real Murcia la puntuación está muy repartida.
estamos viendo esa pequeña ausencia de juego, ¿no? No estamos viendo al gran Lozoya en su mejor papel, pero entre Norris, entre el trabajo de Norris, el trabajo de Alex Hernández, entre el trabajo de Solari o de Willem, han conseguido acercar el equipo al marcador y estamos a punto de celebrar otros 20 minutos de muy buen baloncesto aquí en PTV Granada. Sí, muy repartida la anotación en Murcia en esta primera parte. Se echa de menos la aportación de Gran Lozoya, que está solo en 2 puntos. Y el resto muy repartido. 4 Norris, 5 Mortensen, 6 Alex Hernández. En fundación sí hay una sensación más de juego a coro, pero tienen un referente en el partido de hoy, que está siendo Bamba Fall, con 15 puntos en la primera parte, y Joan Pardina con 10. Bueno, ahí vemos, vamos a hablar también, ¿no? Ya que podemos, vamos a hablar de la conferencia este, de los resultados que se han dado hasta ahora. Hablábamos durante el partido de que ayer, en la noche de ayer, se enfrentaron Tau Castelló y HLA Alicante, la mejor defensa de la liga contra el mejor ataque de la liga, y se llevó el partido el mejor ataque de la liga. 62-85 venció el conjunto alicantino, dirigido por un Pedro John Parr, que es... da igual la edad que tenga. Inmortal. Da igual Pedro la edad John que Parr. Tenga, que parece joven siempre. Gran papel el del base de Alicante. Acaba de finalizar el partido entre CB Almansa y Real Canoe. Victoria de CB Almansa por 74-69 contra Real Canoe. Ahora mismo se está disputando el partido entre Levitet Huesca y Basket Girona, que comienza a las 7 de la tarde. Y mañana Palmer Almas Mediterránea recibe a ICG Forza Lleida. La clasificación pone por delante a HLA Alicante, y el ganador de este partido se colocará en segunda posición después de la derrota de Tau Castelló. Muy importante esta victoria hoy. Sí, creo que nadie tiene dudas del equipo que tiene Alicante y el potencial. Es un club que lleva muchos años en la pelea, que además también en su antigua etapa también lo disfrutamos en la Liga ACB. Y este año va encaminado a por esa primera plaza con un 4-0 de inicio. ¿Cómo crees que debe plantear? Me pregunto a ti, entrenador, ¿cómo crees que tanto Pablo Ping como Rafa Monclova deben planificar estos primeros minutos del tercer cuarto, que normalmente suele ser un cuarto en el que el equipo que viene con buena dinámica se parte y el equipo que no lo estaba haciendo tan bien consigue encontrar algo para frenar? Sí, estos primeros minutos van a determinar hacia dónde se puede ir el partido. Seguro que Pablo Ping quiere volver a encontrar esas sensaciones que tuvo el primer cuarto, en los primeros minutos de partido, intentar romperlo desde el inicio para que ya Murcia se la haga losa y no sea capaz de volver. Pero Murcia, y seguro que Monclova le está insistiendo, ahí lo vemos en este momento hablando con Alex Hernández, en la importancia de no caer en la precipitación en el ataque, que le llevó al desastre en el primer cuarto a Murcia y a tener una baja anotación. Vamos ahí ya que entra por parte de Real Murcia. Vemos a Alex Hernández, Andrés Norris, Kirin Robinson, Gran Lozoya, que quiere recuperar sensaciones, y Jeff Solari. Mientras tanto, Covirán Granada apuesta por los dos bajitos, por Cristian Díaz y por Luis Costa, y por los dos grandes, Iriarte y Bamba Fall, acompañados de Toma Prople. Sí, poco estamos hablando de la baja de Alex Murphy, para lo importante que es para Fundación. Y también contar que Real Murcia estamos echando echamos mucho de menos en la pista a Juanjo Coello, ¿no? Al capitán, al veterano jugador, que es muy importante, ¿no? Para el equipo de Monclova. No lleva el balón Iriarte, quiere jugar contra Norris, mano izquierda, y falla. Rebote de Toma Prople, fantástico. El cañonero de Denver, que también hace acciones tan positiva como un rebote ofensivo. Cristian Díaz, que juega el bloqueo con Bamba Fall, encuentra en la esquina Luis Costa, que se frena de dos y falla, pero otra vez la palmea. Fantástico Bamba Fall sacando ese balón para Luis Costa. Qué rebote ofensivo acaba de lanzar Bamba Fall. Consigna clara de Monclova: no deja recibir balones abajo a Bamba Fall. Vemos que los ajustes defensivos de Murcia han ido muy encaminados a que no reciba, y en el momento en que ha recibido le han hecho el trap, ese 2-1 en la esquina, para que suelte rápido el balón Bamba Fall. Otro rebote ofensivo de Thomas Broppel, que saca dos tiros libres. El jugador nacido en Denver va a tener dos tiros libres después de su segundo rebote ofensivo consecutivo. Algo que Rafa Monclova seguro que no le ha sentado nada bien, ya lo vemos ahí. Se quiere sentar, pero no puede sentarse de lo cabreado que está con sus jugadores. ¿Cómo duelen esos rebotes ofensivos a todos los entrenadores?
Más sobre todo cuando dices, es que te lo ha cogido un jugador muy pequeño. Puede coger un rebote ofensivo, el bajito del otro equipo. Sí, si llega a ser Bamba Fall seguro que duele, pero un poquito menos, ¿no? Le va a tomar Propel, que va para poner el que es su décimo punto en el partido. Vuelve a aumentar su distancia Covirán Granada, al 47-36. Gran Lozoya, defendido a toda pista por Lluís Costa. Vemos los mejores minutos de Lozoya, que lo hemos echado de menos. El balón es para Solari. Encuentra Lozoya, que finta el tiro de tres, va con mano izquierda, se frena. En zona fundación otra vez para esta primera defensa después de tiro libre. Encuentra Alex Hernández, de otra vez a Lozoya, que quiere jugar el tiro. Bueno, 3 segundos, 2-1. Rebote para Iriarte y quiere ya correr. Ahí va la electricidad de Cristian Díaz. Se choca contra el pecho de Lozoya. Ha frenado muy bien al base a Palma de Gran Canaria. Toma Brope delante de Norris. Juega en todos lados, fuera, adentro, por el fondo. Quiere encontrar en la esquina a Cristian Díaz. Lo pisó, le pitaron 3 segundos a Bamba Fall, que llevaban pidiendo 3 segundos todo el banquillo de Real Murcia ante toda la jugada. Vimos como Fundación hizo defensa en zona después de tiro libre. Parece que van a volver a repetir en esta defensa otra vez. Cuenta fácil a Robinson y anota fácil. Han estado descoordinados ahí la defensa de Covirán Granada. Bamba Fall no sabía quién tenía a su espalda. Vemos muy enfadado a Pablo Pin. Estas acciones donde dos pases te han roto la zona son muy complicadas de solucionar e intentar reparar. Defendiendo Graldo Zoya con muchísima intensidad, Cristian Díaz. Encuentra Iriarte, que prueba de tres desde la esquina. Su cita con el triple de cada jornada. No entró. Y el balón es... Está pidiendo Alex Hernández que el balón lo tocó Tomás Broplet. Están ahí decidiendo los árbitros. Señaló el colegiado hacia la pista de Fundación, pero en verdad lo que estaba señalando era el jugador que le había tocado y engañó a todos. Eso sí que es una finta, de verdad. Bueno, quedan 7 segundos para la posesión. El balón es para Iriarte. Saca la falta de Jeff Solarin en el triple. Pero al final sacará de banda con 14 segundos. Al pitar falta vuelve la posesión a 14 segundos. Sacará de fondo de nuevo el conjunto rojinegro. Buscan al bloqueo para otra vez. Otra salida de Iriarte, que cuenta Bamba Fall en el triple. Y este para Tomás Brople. Encuentra a Cristian Díaz, que finta con el tiro delante de Lozoya. Se levanta con mano izquierda y falla. Otro rebote no. Esta vez es para Gran Lozoya. Quiere poner un poquito de ritmo al juego. Se frena. Encuentra a Alex Hernández, que finta el tiro y el pase. Encuentra otra vez a Lozoya en el centro de la pista, que juega el bloqueo con Clint Robinson. Tocó el balón Cristian Díaz y tendrá 12 segundos de posesión. Muy activa esta defensa de Covirán. Reclama Cristian Díaz en la anterior penetración una falta. También estaba Iriarte pidiendo en ese saque de fondo. La jugada era para un balón al poste bajo de David Iriarte, pero Cristian Díaz vio como mejor opción su penetración al aro. Encuentran a Clint Robinson en el tiro libre y falla el rebote para Bamba Fall. Allí arriba solo la puede coger él. Cuando ya tiene el balón Cristian Díaz en pista delantera. Juega la finta de bloqueo con Bamba Fall, lo encuentran delante de Norris, va por línea de fondo, la quiere levantar y le pitaron pasos. Esa doble finta cayó en la... No cayeron los jugadores de Real Murcia en la finta y le pitaron pasos al bueno de Bamba Fall. Fíjate, Tony, cómo otra vez en cuanto recibió Bamba Fall en el poste bajo ya había un hombre esperándolo en la zona para saltar al 2 contra 1 en cuanto hiciera el reverso. Va. Ahí lleva Norris, que se quiere meter hacia adentro. Y hubo zancadilla. Y le pitarán la falta a Tomás Brople por meter ese pie en la defensa a André Norris. Quiso meterse entre Lluís Costa y Brople. Y vemos cómo tropieza con el pie del jugador de Denver. Y tendrá saque de banda Real Murcia en manos de Grant Lozoya. Y seguimos como comenzamos el cuarto. 9 arriba Fundación, solo que con 3 minutos menos. Para Hernández, que juega el bloqueo con Clint Robinson, que se ha jugado el ataque. Encuentra por línea de fondo, fantástico. Tira de tres y dentro. ¡Qué clase tiene André Norris! ¡Qué buen jugador tiene Real Murcia! ¡Qué fácil lo hace Norris! En cuanto puede, levanta ese tiro muy elevado. Y otro triple a su cuenta. Balones para Tomás Brople, que juega el bloqueo con Iriarte. Encuentra otra vez a Lluís Costa, que se frena. Otro bloqueo con Bamba Fall, lo quiere encontrar arriba y no, qué clase tiene, pero falla. Rebote ofensivo de Bamba Fall, que quiere jugar delante de Clint Robinson, mano izquierda. Y otro fallo, Iriarte la rebaña y anota 2 puntos más David Iriarte. Fantástica la acción del jugador de Palma de Mallorca. Lozoya, que encuentra a Hernández, arriba otra vez, que juega el bloqueo con Clint Robinson.
se frena, intenta buscar soluciones, se encuentra Lozoya que tira de tres y falla, se metió dentro del cilindro Cristian Díaz, pero no lo vieron los árbitros. Lleva Lluís Costa el balón, jugando el bloqueo con Bamba Fall otra vez. Se encuentra Cristian Díaz que prueba de tres y dentro. El malabarista de Las Palmas de Gran Canaria anota su primer triple del partido. Fantástica la acción de Cristian Díaz, qué buena jugada. Devolvió el tiro de Lozoya, está jugando ahora mismo el bloqueo, va hacia adentro, choca en el aire, encuentra otra vez a Norris que finta el tiro a Cristian Díaz. Se levanta, fantástico otra vez, qué versatilidad tiene este alero americano. Fantástica la acción. Qué bonito es ver a un zurdo jugar al baloncesto. Qué plasticidad tiene, cómo se mueve en el aire, le da tiempo a hacer muchas cosas en el aire. Bamba Fall que recibe en el triple. Encuentra a Cristian Díaz delante de Lozoya. Otra vez salta el 2 contra 1 y pierde el balón Cristian Díaz intentando encontrar a Bamba Fall. Hernández que se frena, va a tirar de 3 el veterano, pero falla. Rebote para Jeff Solanin que se le escapó de las manos. Da la sensación de que no tiene dueño el partido en estos momentos, en estos 5 minutos del tercer cuarto. Hablábamos de la importancia de hacerse con el juego, de tener esas sensaciones que te dan alas, y ahora mismo vemos que el partido sigue muy igualado, con acciones muy imprecisas de ambos conjuntos y por acciones aisladas, que son los que van sumando puntos en sus casilleros. Ahí veíamos a Gran Lozoya, que lo ha frenado Rafa Moncloa porque se iba muy frustrado, porque lo volvía a cambiar, porque no está muy acertado el jugador americano, y Rafa Moncloa le estaba explicando, ¿no?, un poco las razones, cuando fantástica la acción de Bamba Fall encontrando a su compañero favorito, que es Lluís Costa. Qué bonita la canasta del jugador de Sanyus Desvern. Balones para Solarin, que encuentra a André Norris. Willam, no encuentra a Solarin, pero sí encuentra a Robinson, que juega el bloqueo con Norris. Otra vez finta el tiro. 7 segundos para el final de la posesión. Va Willam, choca con Cristian Díaz y anota de manera sencilla. Qué físico tiene el británico Willam. Canasta por abrasión. Fantástico ahí Patrick Willam, como ha metido el cuerpo y ha sacado la ventaja al base canario de Granada. Joan Pardina que otra vez tira de tres y segundo tiro de Pardina que no toca el aro. Un poco precipitado, ¿no?, la acción de Pardina. Sí, le ha pasado también el anterior tiro, tiene que volver a encontrar esas buenas sensaciones que estaba teniendo en la primera parte, que se fue con 10 puntos al descanso, y buscar esa selección de tiro el mejor momento, o que el ataque al menos sea un poquito más elaborado para Fundación. Bueno, es para Hernández. Ha sacado con muchas dificultades, pero Willam a la final lo ha conseguido poner en pista ofensiva. Encuentran otra vez a Norris, que está siendo ahora mismo el eje del equipo. Están encontrando todos sus compañeros, al americano, al nacido en Illinois, que tira con mano izquierda y falla, pero se tira al suelo y recupera el balón. Como está intensísimo el número 23 de Real Murcia. Otra vez a Lenes Hernández, que tira de tres, quiere probar de nuevo y se sale con corbata. Habrá posesión para Covirán Granada. Alex Hernández, que hablabas tú durante todo el partido de su referencia en minutos y en juego. Le está echando en falta, ¿no?, el equipo de Real Murcia al base murciano. Sí, es verdad que es un jugador que asume muchísimos minutos en pista. Es el que más minutos suele tener en todos sus partidos. Y se está echando un poquito más esa selección que hablábamos antes con Pardina a la hora de dar los pases o elegir la mejor acción para su conjunto. Parece que Monclova se ha dado cuenta de lo que estamos hablando, nos ha escuchado con el pinganillo y va a meter al base suplente, ¿no?, a Frederic Nielsen. Cuando va Pardina con mano izquierda, se frena delante de Solarin, fantástica la acción de Pardina, pero no entra. Coge el rebote Norris, que quiere correr, que quiere darle ritmo a esto. Otra vez encuentra Hernández, se equivoca metiendo ese balón interior a Solarin y otra nueva pérdida para el base murciano. Cristian Díaz se frena, encuentra a Manu Rodríguez. Quiere poner un poquito de pausa a este cuarto frenético en el que el acierto no está siendo para nada el protagonista. Cristian Díaz. Pone el bloqueo Bamba Fall a Cristian Díaz. Encuentran a Thomas Brople, que juega por delante de Patrick Willam, que no se separa de él, pero él no necesita ni un centímetro para jugar al baloncesto. Qué ha valido la canasta. Qué poco espacio necesita este jugador para armar su tiro. Suele fintar con esa arrancada hacia adelante, hace el cambio hacia atrás, como vemos la repetición, y en un bote es capaz de sacar un lanzamiento en suspensión hacia atrás. Es un jugador que no necesita mucho para anotar, o sea, tiene que hacerlo el todo solo, no es un jugador que después de un carretón finaliza, sino que a él le gusta, ¿no?, tener el balón en las manos para poder anotar. Seguro que hoy día, como realizan el tema del scouting los equipos, estoy seguro que Rafa Moncloa le ha puesto acciones de este jugador, pero aún así es muy difícil pararlo cuando inicia ese movimiento para el tiro de tres.
Esto también Daniel Andreas Mortensen, los dos daneses en pista, los dos daneses de este Real Murcia 2021. André Norri, que juega por línea de fondo con Thomas Brople, que sigue con esa defensa zonal Covirán Granada haciendo sufrir al equipo murciano. Cristian Díaz lo peleó. Y habrá posesión para Murcia. Tenemos otros nuevos minutos de Juan Rubio Niñirola, que se le ha echado mucho de menos. Y otra vez Dubio Queque. Por fin vamos a ver el duelo Bamba Fall Dubio Queque. Después de prácticamente 30 minutos. Creo que no se han cruzado en ningún momento del partido. Es la primera vez que coinciden los dos. Vamos a ver si Bamba Fall es capaz de imponer ese físico que tiene con recepciones cerca del aro, y Dubio Queque, pues al contrario, intentará pararlo desde fuera y que no consiga acercarse a esas posiciones. Famón Clova, que quiere dar un poquito de descanso a Norris, sabiendo de la importancia que va a tener en minutos por el papel que está haciendo en el partido. Cuando Willem falla ese tiro, rebotes para Bamba Fall. Ya está Cristian Díaz moviendo el ataque. Fantástica la acción con mano izquierda. Encuentra a Bamba Fall, que levanta con izquierda y dentro. Fantástica la acción de Cristian Díaz. Tiempo muerto de Real Murcia. Qué bien atrajo Cristian Díaz a sus defensores. Se llevó a tres. Fue capaz de ver a Bamba Fall por detrás. Y muy importante que Bamba Fall gane en confianza en estos tiros a 4 o 5 metros del aro para poder seguir generando más espacio. Hablemos también de la conferencia oeste, hablemos también, porque creemos que es muy importante hablar de todo lo que sucede en esta Liga Leboro, porque ya saben que tanto de la conferencia oeste y de la este, 10 equipos, los 5 mejores de cada una de las conferencias, lucharán por ese ascenso, esa única plaza de ascenso que hay este año a la Liga Endesa. Hablemos de, ayer se jugaron muchos partidos de esta conferencia oeste, en la que está dominando Valladolid, que todavía está pendiente de jugar su partido hoy a las 8 de la tarde contra Breogán, pero ya lleva 3 victorias, 0 derrotas. Ayer Melilla consiguió su primera victoria de la temporada ante un Tizona Burgos que debutaba en Liga. Sí, en la jornada número 4, Tizona Burgos se perdió las dos primeras jornadas por positivos por COVID. La tercera jornada, como el grupo de la conferencia oeste es de 9, tocó descansar y no ha debutado prácticamente hasta un mes después. Destino Palencia lograba su segunda victoria de la temporada ante Cáceres por 76-65. Y Liberbag Oviedo visitaba la cancha de Orense y se llevaba la victoria por 69-82. Valladolid, que va a jugar hoy, y Breogán a las 8 de la tarde. Son equipos que... Breogán es un equipo histórico también, tanto en la Leboro como en la Liga Endesa. Solo ha jugado un partido, pero este Real Valladolid, en el que Nacho Martín es el nombre, ¿no? Es el gran nombre del equipo. Va a mandar, ¿no? Como está mandando Alicante. Bien conocen aquí los aficionados de Covirán Granada a Nacho Martín por su paso durante varios años por el conjunto nazarí. Y todos sabemos lo que es capaz de aportar, no solo en juego, sino que es un líder de equipo. Triple de Juan Rubio Niñirola, que anota sus 3 puntos. Hacía mucha falta para este joven jugador que había descansado demasiados minutos respecto, por ejemplo, al partido de pretemporada, en el que jugó bastante, hizo muy buen papel. No ha disfrutado de tantos minutos en el partido de hoy. Cuando entra por mano izquierda Cristian Díaz y pérdida, buena defensa en ayuda de Dubio Queque. Estuvo muy atento a la ayuda. Los árbitros van a hablar porque Cristian Díaz está reclamando que la fuera fue del pívot americano. Hay conclave del equipo arbitral y la fumata blanca sale hacia Granada. La posesión será para Covirán Granada. Pablo Pin no ha querido que disfrutemos del duelo entre Bamba Fall y Dubio Queque. No nos ha querido regalar ni 2 minutos del duelo. Y David Iriarte está en la pista. Cuando quedan 6 segundos para el final de la posesión, y tendrá que hacer una acción rápida el conjunto nazarí. Encuentran a David Iriarte en el triple exterior. Encuentran a Thomas Brople, que va a tirar de 3 delante de Okeke. Y fuera, rebote para Willem. Le pone el balón ya en Nielsen. Y este es Niñirola. Encuentran a Dubio Queque, que va al choque contra 1 contra 2. Metió la mano Cristian Díaz. Y esta vez sí le han pitado la falta. Sonó el balón, pero también sonó un poco la mano. Sí, muy bonita la acción de Murcia. Qué bonito en el baloncesto cuando ves que el balón corre y no se escucha el bote. Y prácticamente llegó el balón al poste bajo a Okeke, donde Cristian Díaz, que lo vemos también un poquito precipitado en estas últimas acciones, metió la mano y sacó la falta Okeke. Encuentran a Okeke, que ni mira hacia arriba. Ausencia del tiro, ¿no? En los interiores de Real Murcia. Fantástico, muy listo Juan Rubio.
Sí, no vemos esa versatilidad que tienen otros jugadores de Covirán Granada, como puede ser Bortolussi, como puede ser Pardina, Iriarte, que son capaces de buscar un tiro exterior o de jugar acciones de poste bajo. Los jugadores de Murcia, los interiores, son mucho más de recibir el balón y en cuanto reciben más lejos de 5 metros no miran el aro. Prácticamente entre Mortensen y Norris diríamos que son los interiores, los ala pivos que miran un poco al aro, pero entre Okeke, Clint Robinson y Abla Yeso, cada vez que reciben es para invertir el balón o jugar algún mano a mano. Nielsen, que juega el bloqueo con Okeke, que se lleva por delante al bueno de Manu Rodríguez. Nielsen otra vez, se frena, encuentra a Mortensen, que quieren encontrar rápido. Y se acabó la posesión en las manos de Mortensen, que buscaban a uno Okeke, que se había quedado con Lluís Costa y no había recibido. Germán Martínez está otra vez en pista. ¿A quién va a hacer sufrir Germán Martínez durante estos minutos en defensa? Vamos a ver con quién le ha emparejado Pablo Pin en este final del tercer cuarto. Vamos entrando en el último minuto de cuarto. Recibe Manu Rodríguez para Germán Martínez otra vez, que juega el bloqueo con Iriarte, con lado izquierdo. Encuentra a Manu Rodríguez otra vez, que finta delante de Willan, tiene que tirar. Tiro muy precipitado y el rebote para Willan, que se la da a Nielsen, que quiere correr también. Se frena el base danés. Encuentra a Okeke en el triple. Niñirola, delante de Germán Martínez, que va a ser su pareja de baile este minuto. Mortensen para Willan. Lleva duro, se frena. Y otra vez Juan Rubio, que tira de tres. Se sale. Y el rebote es para David Iriarte. Balón para Manu Rodríguez. Y Lluís Costa, que frena la jugada cuando quedan 27 segundos para el final del cuarto. Encuentra a Iriarte, que quiere buscar su triple del día y falla. El rebote es para Willen, que quiere agotar la última posesión de este tercer round. Muy impreciso estos últimos ataques de ambos conjuntos. Vamos a ver Murcia. Parece que va a jugar con doble bloqueo arriba para este último ataque con Nielsen. Pinta el bloqueo de Rubio, pero sí juega con el doqueque. 4, 3, 2, 1. Tiene que tirar Willen y recibe el tapón de Manu Rodríguez para el 59-48. Muchos problemas de los dos equipos para anotar con facilidad en estos 10 minutos. Sí, parece que lo que vimos al inicio del partido fue un espejismo en cuanto a anotación, pero aún así está en 60 puntos Covirán Granada, lo cual habla del potencial que tiene y las facilidades que suele encontrar en ataque. Déjenme que les cuente que llega a Granada Zappi, la nueva forma de ver televisión donde, cómo y cuando tú quieras, que desde el mes pasado de octubre está disponible a través de PTV Telecom. Zappi es la nueva plataforma de televisión que ofrece un servicio de streaming y ofrece una experiencia en una amplia variedad de contenidos como series, películas, y que simultáneamente podrán disfrutar en varios dispositivos, no solo en su televisor, sino también en su tablet o en su smartphone. También tendrán la opción de los últimos 7 días, en la que eres tú quien programa lo que ves, porque permite ver todo lo que ha sucedido durante la última semana en la cadena, o también puedes programar Zappi para grabar y guardar tu programa favorito, como por ejemplo este partido que está disputándose aquí en el Palacio de los Deportes. Zappi está disponible desde el mes de octubre a través de PTV Telecom. Puedes informarte en www.ptvtelecom.com y en el teléfono 1650. Quedan 10 minutos para que acabe el partido, solo son 11 puntos. Realmente la sensación es que Covirán Granada, digamos que está un poco jugando, ¿no?, a la comba. Está dejando que cuando se acerca un poquito Real Murcia parece que aprietan y consiguen generar una ventaja. Pero Real Murcia, cuidado, que como consigan que le entren los tiros y consiga sacar esas faltas fáciles, puede haber partido en los últimos minutos. No hay duda de la calidad que tienen estos jugadores de Murcia, como Loyola, por ejemplo, que aunque no estén acertados, son capaces de romper un partido en un segundo. Covirán tiene que intentar estos 3-4 primeros minutos seguir con este ritmo, mejorar su acierto, pero sobre todo no bajar un ápice defensivo, que es lo que le puede llevar hoy a conseguir su tercera victoria de la temporada. Sigue, seguirá Alex Hernández, Norris y Gran Lozoya siguen sentados en el banquillo. Varios de los titulares de este Real Murcia no están participando en este inicio del último cuarto. Por parte de Covirán Granada vemos a Lluís Costa, Germán Martínez, Joan Pardina, David Iriarte y Manu Rodríguez para afrontar lo que son estos 10 últimos minutos de la cuarta jornada de la Liga Lebor aquí en el Palacio de los Deportes de Granada. 59-48 vence el conjunto nazarí, cuando Lluís Costa
falla ese tiro y al rebote, peleado por Pardina y por Willen, da a favor del conjunto nazarí. Buscando romper, es igual ambos conjuntos, a ver quién se lleva esta tercera victoria de la temporada. Muy importante las victorias. Covirán Granada la temporada pasada sufrió mucho para conseguir victorias fuera de casa y las que consiguió, salvo una, fueron en casa. Por lo tanto, es muy importante no perder puntos en tu cancha, con público o sin público. Cuando llega el balón Manu Rodríguez, lo pone a David Iriarte, que quiere jugar contra Dubio Queque. Se levanta cayendo hacia atrás y fantástica la canasta de David Iriarte. ¡Qué buen partido está jugando el mallorquín! Canasta dificilísima, haciendo el fadeaway hacia atrás. Está dando un recital de recursos hoy el bueno de David Iriarte. Hizo pie Luis Costa. Tendrá otros 14 segundos de posesión Real Murcia. Vemos a Rafa Monclova enfadado porque salían muy lentos de los bloqueos indirectos los jugadores de su equipo, intentando pedir más ritmo para que lleguen ese timing tan importante que cuando entrenan los entrenadores la jugada de ataque. Fantástica la acción de Juan Rubio, apretando por línea de fondo, pidiendo la falta de Luis Costa, que no pudo frenar al joven Niñirola, este joven murciano de 24 años. Otra vez Luis Costa, le pone el balón en manos de Iriarte, que finta el tiro delante de Oqueque. Otra vez Germán Martínez, que va hacia adentro, encuentra a Luis Costa, que finta, tira de tres y se sale. El rebote lo coge Germán Martínez otra vez. Luis Costa. Bueno, para Manu Rodríguez, que cuenta otra vez a Iriarte, que quiere jugar. Magnífico, fintando, intentando ir por línea de fondo. Dubio Queque sacó el pie. Como falta de Oqueque. Muchos problemas Murcia en el rebote defensivo. Qué importante es la actividad de los jugadores cuando hay un ataque. Para esos balones pueden ser perfectamente 7-8 balones durante este partido que Fundación ha ganado por estar activo en el ataque, por creer en ese rebote ofensivo y meter una mano y conseguir ganarlo. Entra Bamba Fall y Alejandro Bortolussi por parte de Covirán Granada. Bamba Fall que está realizando su mejor partido desde que viste la rojinegra de Covirán, cuando lleva el balón el capitán. Encuentra Germán Martínez, que falla, pero ahí está Bamba Fall cogiendo el rebote ofensivo. Fantástica la acción y otros dos puntos para el senegalés. Dos puntos más, 16 puntos suma Bamba Fall en este partido. Vemos a Nielsen como intenta ganar el balón desde el suelo. Qué tensión estos últimos minutos de partido. Otro tapón de Bamba Fall. Sale Luis Costa, que quiere correr. Fantástica la acción del jugador de San Just del Ben. Fantástico el tapón de Bamba Fall. Germán Martínez de tres, se sale. El rebote es para Juan Rubio. Parece que se ha llevado un golpe Bamba Fall, porque lo vemos ahí un poco parado, tocándose la cara. Minuto de Juan Rubio, que está asumiendo todo el papel ofensivo de este conjunto de Real Murcia, que no está encontrando soluciones a la defensa de Murcia. Dubio Queque, ese duelo la quiere levantar y se encuentra con el taponador, con Bamba Fall, con MVP Bamba Fall. Allá tapón acaba de poner el senegalés. Qué buen partido está cosechando el flamante fichaje de Covirán Granada. Luis Costa. Quiere jugar por línea de fondo. En manos de Bortolussi. 8 segundos para el final de la posesión. Encuentra la mano Rodríguez, que tira de tres. Se sale el rebote otra vez peleado por Germán Martínez, que está en todos lados. Está tocando todos los balones. ¿Qué actitud tiene este jugador? Qué querido es por la afición cuando un jugador de tu cantera viene para sumar, ¿no? Después de haberse sacrificado, saber que tiene que salir fuera del equipo para crecer en experiencia, esa experiencia en Villarrobledo que le ha venido fantástica, y venir aquí y saber cuál es tu papel. Dulce vuelta a casa para Germán, que además es correspondida con minutos por parte de Pablo Pin y su cuerpo técnico. Willem está ahí con Germán Martínez, con el que estamos hablando, que ya está chocando en cada una de las defensas. Juan Rubio, que entra muy fuerte por la zona de Manu Rodríguez y saca esa falta cuando se prepara André Norris, siendo el más destacado de este Real Murcia hoy, y le va a dar descanso a Juan Rubio, que ha sido fantástico en estos minutos que ha realizado el joven murciano. Sí, entramos en esa brecha de minutos donde Murcia tiene que intentar algo diferente para poder acortar esa renta que Fundación lleva manteniendo todo el partido, entre 9 y 13 puntos. Y poco a poco va pasando el tiempo y tiene que intentar algo diferente. Estamos en los últimos 7 minutos, 13 puntos arriba, Covirán Granada. El balón es manos de Alex Hernández, que ha vuelto a la pista. Se para con mano izquierda, está buscando opciones y se encuentra Chris Robinson.
y le pitan la falta en ese ganchosito con la mano de Bamba Fall, la mano de Clint Robinson. Muy buena esta acción entre Alex Hernández y Clint Robinson. Y vemos cómo Bamba Fall intentando taponar, hace la que es su tercera falta en el partido. Sí, jugador que está realizando probablemente uno de sus mejores encuentros con Covirán. 19 puntos y 6 rebotes hasta el momento. Fantástico el partido de Bamba Fall. Aparte de los 3 tapones que lleva. Segundo tiro de Clint Robinson, que anota los 2. Pone el 63-52. Como acabó el tercer cuarto con 11 puntos arriba, Covirán Granada. Juega el bloqueo con Bamba Fall. Otra vez Germán Martínez, mano izquierda. ¡Fantástico el canterano! ¡Fantástico Germán Martínez! Qué bien leyó ese espacio Germán Martínez para penetrar por la izquierda. Hernández, defendido por Luis Costa. Se frena, encuentra a André Norris, que quiere jugar duro contra Manu Rodríguez. Y Luis Costa está rapidísimo de manos. ¡Qué pillo! Roba el balón. Se frena, encuentra a Manu Rodríguez, que marca con mano izquierda. Se frena, otra vez para Germán, que se frena. Encuentra a Manu Rodríguez en esquina. Invierte en el balón. Y va a jugar el bloqueo con Luis Costa. Pareja de baile, van a levantarla arriba. Encuentra a Bamba Fall, se tropezó con el pie de Chris Robinson. Una nueva falta de Real Murcia. Qué bien han leído Germán Martínez y Manu Rodríguez, que no había ventaja en ese ataque. Balón a Luis Costa para volver a empezar. Y sacaron esa falta en la continuación de Bamba Fall. Cara de fondo. Luis Costa cuando Gran Lozoya. La confianza de Monclova en su jugador. Y André Norris, que se sienta al hacer esa segunda falta y protestar. Monclova parece que no le ha sentado nada bien. Le estaba diciendo Pablo al equipo que Germán coge a Lozoya para pegarse desde el primer momento y no darle opción a este jugador. Pérdida de Bamba Fall cuando metían ese balón. Ya está Gran Lozoya en la pista, que quiere poner algo de ritmo. Se choca en el aire y anota. ¡Qué canasta acaba de meter Gran Lozoya! Practica la acción de Lozoya chocando sin miedo en el aire contra Bortolussi para poner el 65-54. Fuerte el bloqueo de Bortolussi, que vuelve a darle el balón a Luis Costa. Intensa la defensa a Manu Rodríguez. Quedan 7 segundos para final de la posesión. Luis Costa que va hacia adentro. 1-2, la levanta y qué bonita la acción. Qué bonita la acción del jugador de San Just Desvern. Qué difícil cómo se cambió el balón de mano con el bote adelantado para levantar ese tiro y que no llegaran a taponarle. Qué velocidad de pies tiene, cómo ha sabido marcar bien los pasos para a la vez de mover su cuerpo. Qué finalización tan bonita del base de Covirán Granada. Tendrá 17 segundos de posesión Real Murcia. Balón para Willem. Que encuentra a Hernández, que está de todo acertado. Y el triple. Rompió la zona con un triple Willem. Real Murcia que parece encontrar nuevas sensaciones. Empezando a anotar. Primera vez que creo que encarrila 2 ataques consecutivos anotando en mucho tiempo. El conjunto de Monclova. Bamba Fall que quiere jugar contra Chris Robinson. Ese trap de 2-1 contra Bamba Fall. Le mete el balón a Bortolussi que no sabe qué hacer con él. Y se le va a acabar la posesión. No pitan campo atrás protestando el equipo de Monclova. Y técnica a favor de Covirán Granada. Le pitaron esa falta a Monclova por las protestas de los jugadores porque ha sido dudosa la acción. Sí, bastante dudosa. Interpreta el árbitro que al final el que más cerca estaba de la acción, que la tocó algún jugador de Murcia antes de cogerla el jugador de Covirán. Provocó la reacción completamente del banquillo y falta técnica. Tenemos la conversación de Monclova con los colegiados. Tendrá Luis Costa tiros libres y posesión. Segunda falta técnica para el banquillo de Murcia. Creo que se me han pitado algunos de los ayudantes porque he visto que estaban señalando. Y ahí va, segunda para Monclova, ahora sí. Segunda falta técnica que recibe el entrenador del Real Murcia. Y se da todo a su compañero y tiene que irse de la pista. Se tendrá que ir, claro. Segunda falta de tipo C. Y debe abandonar el campo. El veterano, este entrenador trotamundo, ¿no? Que tiene una gran experiencia en todas las ligas. Parece que está protestando de manera irada por las acciones. Y estará su segundo, estará a los mandos de este Real Murcia en lo que queda de encuentro. Vemos también a Alex Hernández, que realmente es el entrenador de la pista, ¿no? Es la referencia clara de este equipo. Hablando con sus compañeros, sabiendo de la importancia de no salirse del partido en este momento, porque
Son 11 puntos solo lo que separan a Real Murcia de Covirán Granada. Sí, la distancia que hay entre Covirán y Murcia no es tan amplia. Son 11 puntos, 4 minutos. Es asequible en un partido de baloncesto que sabemos que en un minuto y medio te puede cambiar por completo la película. Y muchas veces estas acciones pueden surgir dos efectos. O tu equipo se viene abajo o supone un revulsivo la expulsión de tu entrenador y ese intento de darle todo aunque él ya no esté en pista. Real Murcia, Pablo Pinca ha pedido ese tiempo muerto, yo creo que también viendo un poco eso, hablando con sus jugadores para decirles que ahora mismo no es momento de borrarse del partido ni pensar que el partido está ganado porque el equipo haya perdido a su entrenador, ni mucho menos. No, lo tiene muy encaminado el conjunto de Covirán Granada y pues seguro que Pablo en este tiempo muerto le está diciendo que necesitan un minuto y medio, dos más de partido donde sean capaces de mantener el ritmo. Está manteniendo muy buenas acciones en los últimos ataques y deben seguir esa misma dinámica si quieren llevarse el partido. Tanto Real Murcia como Covirán Granada, la próxima jornada, la jornada 5, disputarán partido fuera de casa. Real Murcia hará su segunda visita consecutiva, de manera consecutiva. Después de esta, viajará hasta el Barris Nord de Lleida para jugar contra el ICG Fossellida, equipo que venció la semana pasada a Covirán Granada, con una gran referencia interior como es Mitch Buchanan. Y Covirán Granada viajará hasta Madrid para jugar contra Real Canoe, que será la tercera salida del conjunto entrenado por Pablo Pin. 1-2 van, pues después de la derrota de hoy de Canoe frente a CB Almansa, suma una victoria y dos derrotas el conjunto madrileño. Y todavía tiene pendiente un partido de la jornada pasada que no pudieron disputar frente a Peñas Huesca. O sea, grandes las dos citas que van a tener tanto Real Murcia como Covirán Granada, salidas muy difíciles en este grupo que no paran. No, la verdad que aunque hay equipos que a priori se le puede poner una cruz como candidato a estar por arriba, sí que es una competición muy igualada. Cada partido, cada salida es muy complicada de llevártela. Importante este inicio tras la expulsión de Rafael Monclova. Importante estos minutos para los dos equipos. Covirán Granada tiene que intentar sentenciar el encuentro y Real Murcia tiene que intentar que no se le escape. El rebote es para Bamba Fall. Coge el rebote, no. Se le escapa a Bamba Fall. Y también la tocó Jeff Solanin. Y la posesión será de nuevo para Covirán Granada. Interminable en los brazos de Bamba Fall. Es como el juguete que había antiguamente, que les tiraban los brazos y llegaban hasta donde tú quisieras. Prácticamente abarcan la mitad de la pista. Luis Costa que no anota su tiro y no está tan acertado. El base de San Just Desvern. Encuentran rápido a Jeff Solanin que la levanta. Esa pelea con Bamba Fall, que otro nuevo rebote del senegalés. Le da el balón a Luis Costa. Cuenta con 7 puntos en su casillero. Está promediando unos 15 puntos por partido. Encuentran a Bortolussi, que prueba de 3 y falla. El rebote es para Hernández. Pues acertados ambos equipos en la línea de 3. Sacó esa falta de Germán Martínez, que sabe hacer faltas incluso. Sí, esas faltas muy necesarias para parar el contraataque de Murcia. Consigna clara, no hay canasta fácil en estos últimos minutos. Si es necesario hacer una falta, teniendo siempre el ojo de que no sea antideportiva y sabiendo que los colegiados ahora están muy atentos a esa situación, pero muy bien parado el juego por Germán Martínez. Ahora mismo podríamos ver en pista que está siendo el quinteto de Covirán Granada en los últimos minutos, con la salvedad de Alex Murphy, que no está jugando por problemas intestinales, y está jugando Alejandro Bortolussi, pero este es el quinteto que está planteando Pablo Ping en todos los finales de partido. Cuando quiere meter ese balón interior y jugar el uno contra uno, Chris Robinson tira de tres, lo zoya y no llega al aro. Una recuperación intentando Solarin salvar ese balón, pero lo pone en manos de Costa, que se lo da a Bropel, y tira de tres Cristian Díaz y falla. Muy desacertados ambos equipos desde la línea de tres. Quiere correr el Jeff Solarin, choca en el aire. Fantástica la canasta y el 2-1. Canasta fantástica de Willem, el contraataque, chocando con Thomas Bropel, y saca ese 2-1 el británico. Es la segunda acción que le pasa en el partido a Thomas Bropel, de chocar contra jugadores de Murcia. Hablamos, ahí vemos en la repetición que casi golpea al cerebral la canasta el jugador de Murcia, el colegiado. Recado. Sí, la ha dejado. Regalitos, por suerte no. De parte del entrenador, diríamos. Por suerte no conectó el gancho de derecha al celebrar la canasta. Y decíamos que es la segunda acción de Thomas Broble, que vemos que llega tarde y provoca el 2-1. En esas situaciones, muchas veces es mejor cruzarte y no molestar a darle el tiro libre adicional. Decíamos que había partido, se lo estábamos diciendo. 3 minutos y 30 segundos. 8 puntos
arriba, Covirán, Granada. Hay todavía partido aquí en el Palacio de los Deportes, se lo estamos contando en PTV Granada, la televisión de Granada y el área metropolitana. Otro nuevo 2-2 contra 1 contra Bambafol. Quinteta saca la fantástica, encuentra a Lluís Costa en la esquina y no entra ese triple. Otro rebote rápido, quiere salir a la carrera. Lozoya se enfrenta sin miedo al posible tapón de Bambafol y tiempo muerto de Pablo Pin. Qué claro tenía Pablo Pin que esto podía pasar, ¿eh? Cuidado con estos minutos, lo veníamos anunciando y diciendo. Muchas veces cuando expulsa el entrenador provoca un revulsivo en el equipo. Han tomado nota los jugadores de Murcia y han salido muy convencidos del banquillo de ese tiempo muerto y están solo a 6 puntos. Se nos antoja un final apasionante, Tony. Gran Lozoya, que no ha sido protagonista para nada en el partido, pero ahora lo que está haciendo a lo mejor no es anotar puntos. Acaba de meter esta canasta sin miedo delante de Bambafol, pero ha conseguido meterle un nuevo ritmo al partido. A partir de esta canasta, están viendo en repetición, ha sido el momento en el que Real Murcia, a partir de ahí, ha empezado a tener consecutivamente ataques con acierto. Los jugones como Gran Lozoya no necesitan hacer un buen partido para conectarse. Sabemos que hay jugadores de rachas, de dinámica, que si se sienten bien pueden hacerte un gran partido. Y hay otro tipo de jugadores que saben y son conscientes de la calidad que tienen. No le importa que hayan fallado 3-4 tiros, que no hayan metido ningún punto, que son capaces de asumir el balón al final del partido. Viendo un gran partido de William, que se está echando el equipo a la espalda con esos 12 puntos, máximo anotador de este Real Murcia. Ese carácter, esa raza del británico que está sorprendiendo al conjunto de Pablo Pin con esas acciones al choque sin miedo. Y va a ser muy importante la defensa de Covirán Granada, no tanto el acierto, que también lo está echando mucho en falta. Ha tenido bastantes opciones de triples liberados que no ha anotado, pero esa falta de contundencia en defensa la está pagando cara. Sí, creo que Covirán debería, haría bien si volviera a encontrar opciones de Bambafol. Bambafol también tiene que saber leer el no retener ese balón en poste bajo más de 2-3 segundos, porque llega ese 2 contra 1. Y seguro que puede encontrar buenas opciones si es capaz de doblar rápido. 3 minutos para el final del partido, en la hora de los jugones, en esta tarde de sábado aquí en Granada, en PTV. Ya tiene el balón, otro 2-1 para Bambafol, que tiene que intentar saber leerlo. Y esa recuperación de Real Murcia. Qué actitud defensiva del conjunto murciano. Está poniéndolo muy difícil a Bambafol cada vez que recibe. Lo veníamos diciendo, es muy importante que Bambafol sepa leer y doblar el balón en los primeros segundos. Para ello necesita actividad de sus compañeros, que no se queden estáticos para poder encontrar soluciones rápidas. Hernández encuentra a Lozoya, muy presionado por Cristian Díaz. La levanta, fantástica la acción de Lozoya, que coge ese rebote ofensivo, pero no, se lo quita el malabarista de Las Palmas de Gran Canaria. Lleva el balón Cristian Díaz. Está muy activa la defensa frente a Gran Lozoya. Está atacando ahí a Jeff Solari. Le pide Bambafol a Cristian Díaz que pare el ataque, que seleccione. Muy bien, Lluís Costa penetrando por línea de fondo. Y esa pérdida de balón de Thomas Broppel, que ya estaba pensando en cómo celebrar el triple. Y se le ha escapado de las manos a Thomas Broppel. Sí, está ahora mismo muy atascado Covirán Granada. 68 puntos, lleva 9 en este cuarto. Y no está acostumbrado, es un equipo que vive de esa anotación alta, de ese ritmo alto. Y eso también te merma un poquito la confianza que intentará recomponerse ahora mismo el conjunto de Pablo Pin. Hemos hablado todo el partido de que las 2 victorias de Real Murcia ha sido dejando por debajo de los 70 puntos a sus rivales. Puede que seguramente en 2 minutos Covirán Granada anote y llegue a los 70, pero está dejando una puntuación bajísima. Cuando va Lozoya de 3 y falla ese rebote otra vez para Bambafol. Fantástico el rebote del senegalés, muy seguro en defensa, no está dando segundas opciones. Sí, estamos en esa frontera que tú dices de los 70 puntos tan importantes para Murcia y para Covirán. Cuando juega Lluís Costa, doble bloqueo arriba y vuelve a jugar otro rebloqueo directo con Bambafol. 2-1 buscando a Bambafol, que se tiene que salir al triple. El balón es para Brope cuando quedan 3-2-1 desde Denver. Triple de Thomas Brope para poner el 71-62. Falló la acción, pero Chris Robinson cogió ese rebote y le puso el tapón Bortoluzzi. El capitán poniendo tapones, importantísima la figura del jugador de Santa Fe. Vaya triple de Brople, casi desde la cabina de comentarista, para romper. Y puede que sea el triple decisivo para romper el partido, aunque pide tiempo muerto Murcia intentando buscar un último revulsivo ante esta caída. Ahí podemos ver el triple repetido al final de la posesión y casi desde media pista, un poquito más cercano. ¿Cómo disfruta este jugador? ¿Cómo disfrutamos cuando vemos a jugadores así
con ese desparpajo, sin miedo a recibir ese pase que ha recibido. ¿Y qué confianza tiene ese tiro de tres, Tomás Brope? Sí, además cómo lo celebran. Cómo nos gustan los jugadores que celebran las acciones, que muestran esas emociones cuando tienen una acción positiva. Increíble. Las acciones que estamos viendo en este partido están siendo fantásticos, de un nivel muy alto el que está presentando Real Murcia en esta visita. Ha tenido muy claro a lo que tiene que jugarle a Covirán Granada. Paso a paso, poco a poco, le está poniendo muchos dilemas a la hora de saber atacar, porque Bamba Fall es la primera vez que se ve con todos estos traps de dos contra uno. Y en una manera que ha tenido Bamba Fall de sacarla, ha encontrado un triple Covirán Granada no esperado, pero que puede ser muy importante para el declive del partido. Sí, como comentábamos, importantísimo el triple de cara a este final. Han pasado de una renta de 6 puntos a 9 y quedando 1-17. Si Covirán es capaz de medir el tiempo de cada ataque, tiene por lo menos la mitad del partido hecho. Vamos a ver cómo realiza este último ataque. Sacará el conjunto de Real Murcia, que quiere recortar distancias, poner muchísimo más bonito este último minuto y 17 segundos de partido. Veremos la acción que va a buscar el conjunto murciano. Bueno, lo tiene Solari, que quiere jugar uno contra Bortolussi. Encuentra a Gran Lozoya, que finta el tiro. Fantástica la acción, tira de dos y dentro. Canasta de dos puntos de Gran Lozoya. Se le ha escapado un poquito el pie derecho. Sí, hizo una finta para hacer el tiro de tres, pero al final acabó pisando también. Y le pita la falta el ataque a Cristian Díaz. Estaba claro, la estaba buscando Gran Lozoya desde la pista de ofensiva. Y otra nueva posesión para recortar distancias. 15 segundos ha necesitado Real Murcia para meter una canasta y recuperar balón. Sí, Covirán tiene que medir estos ataques, intentando no hacer una acción negativa con pocos segundos para darle balón a Murcia. Y otra nueva defensa. Último minuto del partido. Real Lozoya encuentra a Chris Robinson, que quería levantar y pita en la antideportiva a Alejandro Bortolussi. Va a ser su cuarta falta del partido. Tenía claro que no tenía que levantar el balón Clint Robinson, pero parece que lo ha hecho exageradamente para la visión, ¿no?, del árbitro. Tenía muy claro que no tenía que levantar. Ha ido muy agresivo a hacer la falta. Y le han pitado falta antideportiva. Sí, tenía claro Borto que no quería que levantara ese balón, pero quizás se pasó. El colegiado interpretó que fue demasiado contundente, sin ninguna opción de tocar el balón. Y señaló como antideportiva, aunque falla el primero Clint Robinson, que vemos que tiene problemas desde la línea de tiro libre y son muy importantes en estos minutos finales. Murcia, que está hoy muy mal desde la línea de tiro libre, echando de menos esa anotación, pero tendrá un punto más cerca a Covirán Granada y tendrá posesión para recortar esos 6 puntos que ahora mismo le darían la victoria al conjunto entrenado por Pablo Pin. Sacará de banda y tendrá el balón Alex Hernández. Están buscando Real Murcia a Lozoya cuando Hernández tira de tres y falla. Otro rebote de Clint Robinson, que se la da a Lozoya, que quiere jugar el uno contra uno. Vaya triple y falla. Habrá falta de Solarin en el rebote. Empujó a Bortolussi y falta en el rebote del jugador del Real Murcia. Sacará de banda porque no hay todavía tiros libres para Covirán Granada. Importantísimo este ataque. Sí, tenemos varios focos abiertos porque vemos a Gran Lozoya protestar la última acción. Dice que le han tocado en el tiro y los colegiados estaban señalando la falta en el rebote. La verdad que ha pasado de todo en esa última acción al pelear el rebote. Cristian Díaz bastante agresivo a la hora de defender los triples. Ya se ha metido una vez en el cilindro de Lozoya, creo que ha sido en el tercer cuarto. Y muy peligrosa este tipo de acciones, cometerla cuando queda tan poco para el final del partido. Quiere correr Real Murcia en esa pérdida. Tocó el balón y otra canasta más porque tocó el balón Bamba Fall. Ese tapón ilegal, se le complican las cosas cuando quedan 25 segundos, 4 puntos arriba. Presiona el Covirán Granada con esa presión. Cuidado con esa pérdida. Tocó Gran Lozoya el balón y pide tiempo muerto a Pablo Pin, sabiendo de la importancia de hacer una estrategia para sacar y consumir el máximo tiempo posible. Encomiable esta pelea de Murcia hasta el último segundo. No decae, no se viene abajo en ningún momento del partido. Y Pablo Pin, que busca cerrarlo porque estos últimos 40 segundos de Covirán han sido bastante complicados. Han cometido dos o tres pérdidas y han estado a punto de cometer otra más en este último saque de fondo. Tiempo muerto, reorganizar e intentar por lo menos sacar balón y forzar dos tiros libres, que probablemente sea la acción que coja Murcia. Muy precipitado Covirán Granada, como se ha visto en algunas acciones del partido, cuando han empezado a tener muchas pérdidas.
Decíamos que Real Murcia, cuando quedaban dos minutos para el final del partido, decíamos que Murcia no deja que sus rivales pasen de los 70 puntos en sus victorias, y la única manera que ha tenido Covirán Granada de superarlo es con un triple del medio campo de Thomas Proper. O sea, está teniendo realmente dificultades para encontrar situaciones fáciles Covirán Granada. Sí, esto es lo bonito de este deporte, del baloncesto. El partido da ida y vueltas continuas. Tú planteas o quieres hacer un juego y el otro equipo busca hacer completamente lo contrario. Seguro que Pablo Pín y su cuerpo técnico le hubiera gustado hoy tener una segunda parte más plácida o más parecida a ese primer cuarto, pero ahí está el trabajo de Murcia. Lo que seguro que le hubiese venido muy bien al equipo de Pablo Pín es tener las gradas llenas, Adrián. Poco a poco iremos volviendo, si hacemos caso, si hacemos bien las cosas. Dentro de poco, los jugadores de Covirán Granada se verán en un partido así de bonito, quedando tan poco tiempo, se verán en una situación mucho más favorable, seguramente. Cómo lo echamos de menos, sobre todo en estos últimos minutos. Esos 275 parecían 1000 en los últimos partidos, y se echa mucho en falta cuando ahora vemos que Murcia efectivamente hace falta rápida a Cristian Díaz, pero todavía no están en bonus. Están buscando a ver a quién le hacen la falta, está agotando la posesión porque están en bonus ya. Vaya acción de Cristian Díaz, fantástico. Tienen que hacer la falta los de Murcia y la hicieron bastante tarde, pero sí, vaya acción se ha sacado Cristian Díaz para eludir a los jugadores de Murcia. Murcia intentó hacer un 2 contra 1, pero lo hicieron en mitad de la pista y zona central. Mala idea cuando intenta hacer un 2 contra 1 en zona central. Consiguió sacar el balón, usó un recurso espectacular, Cristian Díaz. Y ahora vemos que al final va Brople a la línea de tiros libres, pero han pasado 11 segundos. Tomás Brople la nota, el primero, importantísimo, estos dos tiros libres. Puede ampliar la distancia a 6 puntos y ya podría ser algo muy complicado de remontar en los solo 12 segundos que quedan para acabar el partido. Importantísimo también este segundo tiro libre del cañonero, que anota. Habrá un nuevo tiempo muerto, porque algo importante es ganar o perder un partido, pero algo que también hay que contar que es muy importante son los averajes. Y en la semana pasada, el partido de Covirán Granada, ICG Forza Lleida, ganando el partido y teniendo posesión, pidió tiempo muerto para buscar una acción y consiguió ampliar en 2 puntos la diferencia gracias a una falta que sacaron en tiro de 3. Muy importante el averaje. Claro, es importantísimo esta temporada, más sabiendo que las plazas de arriba van a estar carísimas y que se llevará el gato al agua el que sea capaz de ganar esa última plaza cuando crucen los dos grupos. Pero sí que tienen que medir cada acción, cada punto, porque al final de temporada va a contar y va a ser muy importante, y esa canasta que quizás echas de menos luego te puede dar el pase o la clasificación a la otra fase. Y hay que decir que Real Murcia ha presentado todas sus papeletas para intentar estar entre esos 5, un recién ascendido que ha encontrado en el mercado a muy buenos valores de presente y futuro y que va a plantar batalla a todos los equipos de este grupo B, que 5 de esos 10 pasarán a la siguiente fase. Y por eso estamos hablando de esa importancia, ¿no?, de los averajes, porque Covirán Granada será rival o no de Real Murcia, pero en caso de que lo sea, no es lo mismo irse con una renta de 6 que irse con una renta de 3. Sí, efectivamente, que ese averaje que nombraba antes va a ser muy importante también entre estos conjuntos que a priori parece que van a estar tan igualados. Cuando escuchábamos al bueno de Pau Donés, eso que tú me das, ¿no? Canción bonita para este final de partido. Vamos allá, que lo que nos van a dar es seguro espectáculo. Nos van a regalar 12 segundos de mucha intensidad y mucho baloncesto. Veremos qué tiene pensado el conjunto murciano para estos 12 segundos. Buscan ese bloqueo para intentar contar a Willis, no lo encuentran. Tienen que encontrar el balón rápido en Clint Robinson, que juega el mano a mano con Hernández, que va a hacer una acción rápida. Va duro hacia el aro, fantástica la canasta. No, coge el rebote Robinson, levanta y recibe el tapón de Bortolussi, que saca musculitos. El capitán le acaba de dar una victoria importantísima a este Covirán Granada por 73-67. Qué buen trabajo en el último cuarto de Covirán Granada. Qué seriosidad y qué cara ha plantado este Real Murcia. Qué batalla. Este partido ha sido una guerra completa con múltiples cambios de ritmo de partido. Aunque en el marcador Covirán haya llevado la manija durante la mayoría del encuentro desde el inicio. Pero la realidad es que en el juego ha sido muy disputado y muy competido, y a punto ha estado Murcia de darle la vuelta quedando 1.5 minutos de partido. ¿Qué nivel está plantando esta LEB Oro 2020-2021? ¿Qué nivel de jugadores, qué nivel de entrenadores?
qué nivel de baloncesto estamos disfrutando en PTV Granada, en la televisión de Granada y la televisión del área metropolitana. Importantísima la victoria del conjunto de Pablo Pin. Muchísimas gracias, Adrián, por tus comentarios siempre acertados. Y te esperamos, le damos un saludo desde aquí al bueno de Jesús Quero, que seguro que ha estado viendo el partido. Le damos un abrazo enorme, recupérate porque te echamos de menos. Muchas gracias, Tony, gracias también a PTV Granada, y a seguir disfrutando de esta gran temporada que vamos a disfrutar aquí con todos vosotros, que a cuidarse mucho todo el mundo. La semana que viene, Covirán Granada jugará en el Real Canoe Natación Club, el día 13, el sábado 13, a las 8 de la tarde. Real Canoe recibirá a Covirán Granada y se lo contaremos aquí, se lo contaremos en PTV Granada. Nosotros nos despedimos aquí con esta victoria por 73-65. Saludar también a la gente de Murcia que ha seguido el partido, a la gente que va a ver el partido luego por YouTube. Murcia visitará la cancha de Lleida también el próximo día 13 a las 9 de la noche. Nosotros nos despedimos, cuídense, sean felices y nos vemos muy pronto. Buenas noches. Bueno,